Media Punta es presentado por BetWarrior. Entra, juega y demuestra en tu sitio de apuestas online. BetWarrior.bet. Vamos, ahí. ¿Cómo están? Buenas noches. Acá estamos, día lunes, último programa de octubre. Último programa de octubre. Ya que estamos junto a ustedes y junto a Nico Pelic. Ya viene el Avero. Hay un invitado hoy día que ya lo vamos a revelar. Seguramente la gente que nos sigue en nuestras redes ya sabe. A propósito de Halloween. Mañana es Halloween. Quería yo, no sé, se me vino la memoria, no más esa cuestión. ¿Sí? ¿En serio? Te lo juro. Ya. Nico Pelic, ¿cómo estás? Bien. ¿Cansado? Poco, pero contento. ¿Cuándo llegaste de Temuco? Hoy día en la tarde. ¿Ya? ¿Y bien? Estoy subiendo la... Perdona a la gente, que ustedes saben que yo soy medio lenteja para esta cuestión de los internet. ¿Qué, estáis subiendo el link? El link, para que nos cachen. Ya. Ahora sí, ya. ¿Cómo te fue en Temuco? Bien. Buena transmisión, lindo partido, entretenido, harta gente, 9.000 y tantas personas en el Germán Becker. Con lluvia. Lluvia. Termina el partido, una granizada así como que le apretaron un botón. Granizo y después el segundo... Apagaron la cuestión. Hermoso. Lo pasé increíble, de verdad. ¿Te saludó alguien por Media Punta, no? Sí, claro. Los cabros chicos, sobre todo, sí. Los de la 17. ¡Ay, Nico, buena Media Punta! Ojalá traigan invitados, que son tan requete contra simpáticos. ¿Cómo anda el Avero? ¿Sí? Y con los pies le dije yo, ¿cómo andar, güey? Cabros chicos, preguntas por la tía Avero. Mira, pero por la tía, por la mamá del Avero o por la Avero. No, por la tía Avero, claro, esta vieja ya. Ahora que no ha llegado, peleémosle un rato otra vez. ¿Qué puedes decir del Avero? Que ojo. A mí me gustaría, esta weá que entrenó, tener una pesa. ¿A cada semana? No, y el último día. ¿Cuánto pesaste hoy día? Y la próxima vez, que el último día que tengo que pesar, para venir con esta misma ropa. Para ver si está funcionando la dieta. La dieta hace como dos semanas y no... Y el otro día el weón que le dijimos, ¿cómo habla ella la dieta? Puta, yo la veo igual. Dijo, chucha, que no se dice eso. Es verdad. Hay que tratarla con pero gracias a la gente de Temuco, se portaron increíble, nos trataron maravilloso. Y hicimos una muy linda transmisión, quedamos muy contentos, muy contentos. Ya, señoras y señores, ya viene el Avero, pero vamos a presentar al invitado del día de hoy, futbolista activo. ¡Ay, weón! Futbolista activo, todavía juega. Va a contarnos todo, va a contar su verdad sobre su salida de Rangers, que fue bastante, no sé si polémica, pero a nosotros nos llamó la atención. Señoras y señores, junto a nosotros, Fernando, el Chiqui Cordero. ¡Aplausos! ¿Cómo estamos, Chiqui? ¿Cómo estamos, Dani? ¿Bien y tú? Bien, bien, contento de estar... Acá me venían buscando hace rato. Sí, sí, weón. ¿Te hiciste rogar? No, porque mi vida fue un terremoto. Sí, po. Un terremoto. Por culpa de un que está... No. Chusa. No, ahí estás equivocado. Sí, estoy equivocado. Porque yo dije hay que traer a este weón. Bueno, me equivoqué y terminé saliendo antes que vos del club. Sí, mi vida estos 4 meses ha sido terremoto, cambio de casa, cambio de colegio a las niñas, que de hecho mi hija quedó sin colegio ahora este semestre. Cambio de mi señora de universidad. Cambio de señora. ¿Qué huevo? No, todo fue un tormento y son las cosas que pasan en el fútbol, porque el que está atrás de uno no lo piensa. No piensa en familia, no piensa en nada, le importa nada. Y ahora también saludamos porque ingresa al set. Ingresa con el volumen del celular a todo chancho. Riéndose, dejando la cagada. No le importa. Verónica. Nada, weón. Bianchi. ¡Aplausos! Pero vaya a agacharte ahí otra vez igual que tu mamá. Yo me voy a parar porque si no el otro día te... Ahí sí. ¿Cómo estás, Lopito? A la Vero ya la saludé en el canal. Buena. Si están todo el día juntos, sí, bueno, deberían haber sido pareja. Pero ya, ¿cómo estás? ¿Cómo llegaste? ¿Cómo estuvieron las transmisiones? ¿Te tocó un oro? Me tocó un oro para Chile. Para sí. Chile. ¿En qué? Nervi en el lanzamiento de disco. Tuvimos a su familia en F Show. ¿En serio? Muy simpática la mamá. Sí, familia. ¿Toda la familia? Nos contó la vida en 2 segundos. ¿Sí? ¿Cuántos metros hizo? Hizo 63 punto algo. Punto sí. 23. Y 61 en el segundo lugar. ¿De cuántos metros fue tu gol en Bolivia? De arco a arco, weón. Del área. 69. No, más. 71.
¿Sabéis cuál es el 71? Como 90 metros. No, no, no empecé con ordinarieses. Pero ¿sabéis cuál es el 71? Como 90 metros. Como 90 metros. ¿Dio un bote la pelota? Sí. Lo quise hacer con bote. ¿En Audax? El Lau de Conce. ¿El Lau de Conce? El Lau de Conce, sí. ¿Contra Bolívar? El Bolívar de La Paz. Qué bueno, es más malo. Oye, qué manera de pasarlo mal, weón. No podía respirar. No, estaba pasa... muriendo. Y eso que estaba ahí el arco. En el, es que está ahí en el hotel y está... No, que está ahí en el hotel, Dani. No ayudó. Sí, es que a lo mejor no, este buen es chico. Este buen es chico, no le da la altura, pues, weón. Oye, pero ¿es tu gol ayudó que sea en la altura? ¿Ayudó para...? ¿Cierto? Sí, sí, ayuda la altura, ayudó la altura que a tu gol. ¿Eso queréis decir? Eso no, que espérala, es que espérate, que ahí está. Yo estoy tratando de entender la hueá que me está diciendo. Pero, sí, yo, sí, esta cara. En los panamericanos. Y deja contarte que está a dieta. No, si te estaba pelando. No, diga, antes, ya, weón, nada como sí, sí, sí. No, porque no podías estar pelando si es tu compañera de trabajo. Viste que por andar pelando a los compañeros de trabajo te pueden echar, weón. No. ¿Por qué? ¿Por qué lo dices, Chiqui? Ojo, que está. ¿Por qué lo dices? Hay gente de rango y miran. Ah, yo pensé que por ti. No, sí, bueno, tampoco. No, no, no es más lenta que... No, si está, no, no, yo, pero no déjame soy lenta. Explicar. Estoy lenta, estoy. La lechuga, la no, lechuga si es lenta. Está mala la lechuga. Estoy lenta por los panamericanos, pero no soy. Pero... Dame una semanita. ¿Por qué con los panamericanos? ¿Estás muy cansada? Sí, estoy, yo creo, pero da lo mismo. Eso. Oye, Chiqui, qué placer. Creo que nunca te había visto en persona. No, nunca. Nunca había visto. Es mala la primera impresión. Es mala la... Es complicada la primera impresión. Oye, la Vero, pero bueno, eso es... Nico. Vengo disfrazado. Por mañana es Halloween. Oye, Nico, la Vero, nunca había visto al Chiqui. ¿Nunca había visto al Chiqui? No. Es que es complicado. Primera vez. Cómprate un... De hecho, yo venía... O sea, ¿cómo les pregunto? Todos pensábamos en algún momento que ustedes eran pareja. Sí, pues, weón. Todos. Yo, sí, pensé, yo estaba ¿sabes qué? De Chiqui. Cabeza. A propósito de lento. A propósito de lento. Yo ya sabía que no. Ya sabía que no. Yo pensaba lo mismo. ¿Sí? Sí. Sí. Pero yo también me sorprendí. Que, pero bueno, pero esta conversación un día la Vero al aire le dijo lento. Sí. No, si yo veo... No, me dijo talento. Talento. El Chiqui sacó sus conclusiones. Sí, sacó sus conclusiones. Se le pasa a las 2:30 y termina el programa. Déjate comer lechuga, en serio te lo estoy diciendo. Está lento Dani, que recién anunció que se fue Solaria. No, Dani Arrieta sale a correr 15 kilómetros diarios. Oh, impresionante. ¿En serio, Dani? Pero creo que ahora por los panamericanos. Y después se le hago unas puñalas. No, yo me levanto tarde. Igual. Es que tenemos distintos turnos, pues. Sí, a mí me toca de 4 a 7 al aire. 3 horitas. Te toca de 4. ¿De 4? Sí. Te toca de 4. De 4 y de 7. ¿Y a la Vero? En el siguiente, de 7 a 10 y media, 11, 11 y media, dependiendo del día. La Vero prefiero hasta las 11. Yo en el de más de noche. Dani en la tarde. Sí. Fantástico. ¿Y cuál es mejor o son los dos cansadores? A mí me gusta en la noche. ¿Sí? Sí. ¿Y a ti te gusta en la mañana o en la noche? Mañanero. No, yo de noche. De noche. Pero a toda hora, en verdad. Si uno, uno está trabajando. Sí, es verdad. Sí, uno está trabajando. Hay que, donde sea. A toda hora, oye, porque... Bueno, este güey está pololeando. ¿Por qué le cuesta nuestra vida? Está pololeando. Está pololeando. Pero en su imaginación. Ah, ya. Espero que la gente no piense. No, no, sí, no, no. Oye, Chiqui, ¿subiste el link? Sí, sí, lo no subí. Es más guaso que pero, yo este huevo. No. No me mandaron el link. Yo soy más guaso. Kai, no me grití tantas veces pero lo mismo. Escúchame, lo hacemos al tiro. Mi señora me está preguntando dónde lo veo. ¿Viste? ¿Cómo? Mándele el link al Chiqui. Ah, ¿para qué te está controlando? ¿Todavía te controla? Gorda, sí. Cuando yo me vaya de acá, te voy a avisar para que el Juan se vaya a la casa ya. Mándale la ubicación en tiempo real. Aquí está. No es que te quiera ver, quiere saber a qué hora te va. Sí. Sí, está perfecta. Sí, por eso me está preguntando. Sí, ¿hasta qué hora dura? Oye, yo, güey. Yo le pido referencia a Jaime García de Chiqui Cordero. Persona. Para llevarlo a Rangers, pues, güey. Nosotros teníamos mucha ilusión. Ah, espérate. ¿Queréis que empecemos a hablar al tiro? Contemos algo. No, ¿tú estuviste contando detrás de la llegada del Chiqui Cordero a Rangers? Yo estuve asesorando en un principio a la gente. Quedó en asesorando. ¿Trabajabas ahí? Sí, me presentaron como trabajador, nunca tuve contrato, entonces yo terminé asesorando, ayudando un claro poco. Bueno, y llamo a Jaime y le pregunto, Jaime, ¿cómo estás? Y mira... Y Jaime lo dejó ir de Ñublense. Yo no quería en tema de vida del Chiqui, yo lo conozco. Yo quería saber en unas posiciones si nosotros podíamos hacerlo jugar ahí.
Bueno, así le fue a Jaime García también por este año. Como... No, sí, yo clasifico a la Libertadores, salimos. Y Jaime me dijo, sí, me dijo, lo único que tenéis que tener cuidado que a veces se le pasa la mano en los chistes. ¿Cuál chiste? Yo no entiendo. Sí, soy medio desubicado. Y Jaime tenía que pegarle a su coscorrón. Sí, sí. ¿Tú eres de tirarle chistes, Chiqui, al entrenador? Mira, que el nombre del entrenador, sí. Sí, el 2012 estaba Lasarte en Católica. Y no me hace jugar contra Unión Española y perdemos contra Unión Española. Y al otro día le digo, profe, ¿sabes por qué perdemos? Porque no me puso. Pone a estos buenos mal y no me pone a mí, le dije yo. No. Pero en tono de talla, po. Y el profe se lo tomó bien, po. Ah. Ah, yo pensé que se lo tomó bien, nunca más lo puso. Pero igual, ¿te ha tocado algún técnico que se tome mal algún comentario o chiste tuyo? ¿O compañero de equipo? No, nunca, porque tampoco es tan desubicado el comentario. Es que me tiro talla en momentos muy serios. Entonces, por ahí les molesta. Claro. Pero yo soy así en todos lados. ¿Y con qué técnico no hay tenido sintonía? Juégatela. ¿Con qué técnico? No, con todos. De hecho, ahora último con Dalcio no tuve ninguna mala onda. Ninguna. Porque él fue de frente conmigo, me dijo todas las cosas. Me dijo el que la decisión estaba tomada. Y listo, y yo hasta el último día nos saludamos de mano, ni un problema. Sí, todavía no sé por qué me sacaron, porque si me dicen que es por rendimiento, puede ser, pero estábamos todos, po. Y yo jugué todos los partidos, me hicieron jugar en todos lados, me hicieron jugar de lateral derecho, de puntero izquierdo. Expliquémosle a la gente entonces, el Chiqui Cordero el año pasado, fines de año, se va de Ñublense y en enero... Triste me fui, sí, muy triste. Y en enero... Me sentí traicionado. ¿En Ñublense? ¿No te puedo creer? Sí. ¿Por qué? Porque no me dieron una razón así como... ¿La salida de Ñublense? Sí. Pues. ¿Por qué no te renovaron el contrato? Fui el jugador con mayor asistencia del campeonato. Sí, me acuerdo. 6 meses atrás me habían dicho que si me iba a quedar... Clasificaron a la Libertadores. Aparte, yo estaba muy feliz viviendo en Chillán porque es una ciudad muy linda para vivir. Mucha longa. Una ciudad linda para vivir, la gente me quería mucho y... ¿Pero tú tienes una sospecha del por qué? No, y nunca, y prefiero no saberlo. ¿Para qué? Pero quizás tiene... No, te voy a pedir que me reveles esta información de, del cuánto, pero quizás tiene que ver con uno de los salarios más altos que querían achicar un poco los gastos. No, era yo el de los más altos. Ya. No. O sea, no va por ahí. No. Es la rana. No, porque estamos hablando de Ñublense o de Ranger. No, de Ñublense. De Ñublense, no, no. Se me terminó el contrato, yo tenía la ilusión de quedarme, me dijeron que tenía que me iban a buscar equipo y decidí dejar de trabajar con las personas que estaba trabajando, con mucho respeto, ya de ahí dejamos de trabajar y por ahí se cortó la comunicación. Llego a Ranger, empieza... Es un desubicado. El Cocadía. ¿Ya qué dice? Me dice que lo único bueno que tengo es mi mujer. Sí. ¡No! Es así. Puta, no, pues, desubicado. No, sí, desubicado. ¿Y es verdad o no? Sí. No, tengo muchas cosas. Mira, mi mujer es muy buena. De hecho, iba a comentar que me pasó, que el otro día escuché tu historia, que a tu mujer la conociste... Sí, po. Ya, pues, y después tiraste que era talla. Sí, yo de verdad la conocí en un tople. Rico, po. Yo me enseñé la conocí en un tople. ¿De verdad? Ah, mentira. No. No, no le digo, yo creo esta que... otra. Sí. No, yo creo que y la aparte visto que por talenta, ahí. ¿En qué tope? O sea, no sé. Mi señora es un pan de Dios. Espérate, es la mamá de tus hijos, sí, ¿no? Claro. Una rubiecita. Sí, es muy jovencita ella. 27 años. ¿Están hace harto tiempo juntos? 10. ¿Era menor de edad? No. Sí. Sacando los pies. Justo había cumplido 18. Oye, no, había cumplido 18. Sí, ella cumple... ¿Qué? Cumple los 18 el 16 de mayo. ¿Ya? Y yo a ella la conocí. El 17. Yo a ella la conocí en noviembre, pues, güey. Muy buen mentiroso. La conocí en noviembre. ¿Para qué te va a mentir? Sí, ya sé. Bueno, pero da lo mismo, si ya es mayor de edad. ¿Y qué te vio, güey? ¿Qué te vio? Le tiro chistes, pues, güey. La güey es muy contenta. Una vez un amigo me dijo: con pelito no hay delito. Ella tenía, claro. Ay, no. Puta, pues si un amigo me dijo. Mira, Sergio, es tierno, Sergio. Sergio, es lo más lindo. Oye, se viene, vino después de trotar, Sergi. Oye, del gimnasio. Que sí, fíjate que te aprietan mucho las calzas, no te van a salir varices. Buena pantorrilla. Mi guachito, cosita. ¿Qué estás haciendo, mira? Oye, a Sergi lo he visto todos los días. Ya estoy cansada de verlo. Me mostró su credencial. No, sí. Panamericano. Me mostró su... Se agrandó. ¿Sí, es grande? Su credencial. Se agrandó. Sí, tiene la mansa credencial. Oye, ojo que el único que tiene credencial acá es Sergi. Sí, y tú tampoco. Nosotros yo no tengo.
Nosotros no tengo ni entrada. Todo de estudio. ¿Y cómo te, y cómo había subiste una foto en el tenis? Fue el único día que conseguí entrada y tengo la buena noticia que hace un rato me avisaron que se habían liberado en el atletismo para el sábado, para las finales, y alcancé y estaba al aire. Y me reemplazó Gonzalo unos minutos y me metí y alcancé a comprar entradas. ¿Vos soy ahí de compraste verdad? ¿Varias? Dos. Yo también tengo una entrada. ¿Sí? Están bastante grandes. Oye, ¿y con quién vaya a ir? ¿Con quién vaya a ir? No, pero yo estoy todo. Yo creo que es con mi pareja. ¡Júralo! ¡Llega! ¡Pum! 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 ¡Se llena el bombo! ¡Pum! 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 Vamos a dar nombre, vamos a... No, si se va a casar. Ah, ¿te vas a casar? ¿Cuándo? En marzo. ¿Cuánto lleváis de...? Un año. Un mes. Hoy se ríe el Chiqui, güey. No, ¿por qué? Un año de... ¿Tú no estás casado, Chiqui? Sí, estoy casado. ¿En serio? Oye. Mira, ¿hace cuánto se casaron? 3 años. ¿Se viene porque a quedar ya? Porque el Nico no se ha casado. ¿No estás casado, Nico? No. No, porque una vez Federico el Duayen, ¿sí?, me dijo, no, ¿para qué no me voy a casar? Llevo como 15 años probando a ver si es la indicada. Bueno, razón. El Nico lleva como 10 años probándose la indicada. Yo no, y no esta cabra tiene que hacer mérito, ¿ah? ¿Eh? Sí. Después de dónde la sacaste. Se está fileteando. Tiene derecho a filetearse. Tienen derecho a filetearse. Esa la dijo un futbolista sí, feo. Más feo que yo. Feo. ¿Pero qué dijo? ¿Qué dijo? Tiene derecho a filetearse. Todas tienen derecho a filetearse. No va a dar nombre de... No, no va a dar, pero de salud al torito. Oye, me da risa, ¿no? Oye, me da risa los futbolistas. Gran amigo, weón. Porque nosotros también compartimos con muchos futbolistas y hay como... En los futbolistas hay como talla universal. Que se la saben todos. La dijo uno, no sé, en Puerto Montt y se la saben todos los jugadores. Son muy buenas. ¿La de Calule? ¿Cuál de estas? De Calule, Calule, Calule. Soy feo de lunes a lunes. El Manolo Lorena. Le gritaba un hincha. Le gritaba el tipo que manejaba el camión de la basura. Pues, ¡Calule! Todos los días. Manolo me la contó. Y, oye, ya, pues Calule te grita todos los días. Pues. Y ahí le empezó a cantar, Calule, Calule. Mal ahí, pues. Hay una de un futbolista que vino a jugar en Colo Colo y decía... Había una canción de Colo Colo que decía Alvarito. ¿Quién es Alvarito? ¿Por qué le cantan a Alvarito? Un gran ídolo de todos nosotros. ¿Qué Alvarito le dicen los muchachos? La canción, pues, Alvarito, me enamoré de ti. ¡Alvarito, weón! Ay, y saludaba con el... ¡Alvarito! Claro. ¿Y qué no? Si no se llama Alvarito. Dice, ¿quién es Alvarito? No, sí, o sea, hay cosas muy lindas en el fútbol. Oye, ¿qué es lo más raro que te han dicho en la cancha? Lindo. No, mira, un central. ¿Ya? No voy a decir quién es. ¿El Mou? Sí, sí, ya. Sí. No, me decía el apellido, pero vamos a decir Mou. Sí. Y me estaba marcando unos córner y me dijo... ¡No! No, pero dilo. No, 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 no puede. No se puede. Pero con otras palabras. Pero espérate. Yo escuché, te sacó a tu mamá, sí, al baile. Dijo que se comía a mi mamá. ¿Qué? Es bueno, se deña acordar, pero yo lo aquí. Y parecía un jugador que viene así como a pegarme y me dijo, me como a tu mamá. Pero no otra palabra. Claro. Con C también. Oye, qué buena está. ¿Por qué le dieron la pizza? Sí, bueno. Oye, espérate, ¿qué le dijiste tú? Nah, pues si tenía como 20 te años. Lo sospechaba. ¿Qué le voy a decir? Le voy a decir, ah, de vos son los calzoncillos. De vos son estos calzoncillos, mira. O sea, se usa mucho en el fútbol también eso de tratar de sacar de... Sí, pero antiguamente. ¿Y ahora por qué no tanto? No, por las cámaras, no. Los micrófonos. Ahora te pegan un balazo. No, porque ha ido cambiando el fútbol también. Sí, sí. ¿A ti, Nico, te amenazaron alguna vez mala? ¿Un hincha o que te escribieran así amenaza de muerte y, o que te siguieran y te fueran a apretar al auto? En Argentina fueron a pedirnos entrar. Mm. Ah, pero es que Argentina... Pues en Argentina, sí. El Chiqui también jugó en Argentina. ¿Vos? Era, queremos 10 pasajes y 10 entradas para estos partidos. ¿Así? ¿Ah, no es que, muchachos? ¿Pasajes para viajar, todo? Sí. ¿Y ustedes qué? ¿Tenían que darnos? ¿Qué hay que hacer? Yo dije que no. ¿En serio? ¿Mm? ¿Y? Ahora me faltan estos 3 dedos. Pero si nunca tuviste más. No. Tenían que ponerte calladito. Y eso, yo jugaba en un equipo no tan chico, o sea, tan más o menos chico. Los barra bravas de los equipos grandes son... No, peores, son terribles. Peores. ¿Te acordás que yo tuve cáncer? Sí. Una vez un hincha de Audax me gritó... ¡Cordero! ¡Te vaya a morir igual, leproso, concha! Oh. No,
no, si la gente es hermosa. No, no. Y nosotros tenemos que bancarnos todo eso. Eso ya es cruel. La gente es cruel. 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 Está buena la pizza. Extraordinaria. Seba, ¿la amasaste vos? Oye, Chiqui, tú te cuidas con la alimentación. Ahora estás de vacaciones, pero te cuidas con la alimentación. Gracias. O te das tu gustito ya a estas alturas de tu carrera. ¿Cómo de todo? Ya. ¿Cómo qué carrera? ¿No te retiraste? No, a estas alturas de tu carrera. Futbolista activo. Activísimo. No, pues, me faltan 2 años para los 20. No, tenés que pegártelo. ¿Tú cuánto jugaste? 25. 25. Pero es que el puesto de arquero es distinto. ¿No me tirís para arriba o para abajo? ¿Qué estáis haciendo? Para abajo. Porque los arqueros duran más. Yo tengo una anécdota con ¿El arquero dura más? Siempre. Llega a ser aburridor verlo tanto. Yo tengo una anécdota con este. Me quise pegar. ¿Qué? Me quiso pegar en la cancha. ¿Qué partido? Católica Ranger en el fiscal. Y le íbamos ganando 3-0 y le hizo un gol de caña encima. Y después, pero mal. Incomprobable. No, 3-0 y le llega la pelota a este y este controla la pelota y se quedó parado. Pues haciendo hora, pues. Haciendo hora para que no le tiran más goles. Pero obvio, pues. Y todos lo entendieron los profesionales. Lo entendieron perfecto y se quedaron allá. Y el niño sale corriendo a curarme. No, yo no fui, le grité al chanchito raro. Ahí está. Le dije, chanchito, presiónalo, si no quiere jugar más. Oh, y ahí terminó el partido. Terminó el partido. Corriendo. Te fue a buscar corriendo. Sí, corriendo. Todavía me estaba buscando. Yo me arranqué, pues este weón. No, este weón la vio venir y ¡bum! Y una vez ahí, ¿quién la hizo? Audax Everton en la Florida. Nos dieron un baile. El técnico era. ¿Cómo es? El de Palestino. Vitamina Sánchez. Vitamina Sánchez. Sí, vitamina, con B. Vitamina Sánchez, y le di grita a este chico que después fue a Cobreloa, el argentino. ¿Cerato? Ese muchacho. Maxi. Maxi Cerato. Y le dice lo mismo, 4-0, creo. Y apúrenlo, grita. Y le digo, apúralo. Y Cerato, le tiras tus pelotazos. Le tiré el pelotazo. Me acuerdo. ¿A Cerato o al Vitamina? No, al Vitamina. Y yo estaba fuera del área y la barca estaba ahí, la cancha para allá. Me acuerdo perfecto. Y apúralo. Y Cerato sale corriendo. Me perfilo yo para allá y le pego a la banca aquí. En vez de buscar a mi compa. Aquí. Y le digo, y me acerco a Cerato y digo, y está. El menos picado. ¿Qué? No entiendo nada. Le digo, vos, maricón de mierda, a vos te voy a agarrar. Y termina el partido. ¿Y te acuerdas cuando había el círculo de honor? Sí, ¿te acuerdas? Ese idiote. ¿Verdad? Bueno, aquí les estoy contando por qué terminó. Malo. Yo me acuerdo, tú no te pusiste. Tú no te metiste al círculo. Bueno, Hablas tú, dale. Entonces termina y Eduardo Lobo era el arquero de Everton y me vio y sale corriendo y Cerato tenía un par de orejas maravillosas para agarrarlas. Y lo pesco así con los guantes. ¡Fa! De la oreja. Y le digo, mala leche de mierda. Y se acerca el lobito y me lo trataba de soltar. Suéltalo. Y yo, mala, ¿pero qué pasó? Me decía el otro. Eso no se hace, maricón. Y nada, ya. Círculo de honor. Tú. Todo el círculo de honor. Y yo me cruzo de por el medio. Esta weá no tiene honor, weón. No son nada. No tiene ni honor de nada. Esta weá no existe. Muy malo. Y me crucé. Mal. Y nunca más se hizo. Sí, me acuerdo. Yo me acuerdo de eso. O sea, tú cagaste el círculo de honor. Si no existía. Es que Dani, imagínate yo. Honor. Me puteo con este en la cancha y después vamos y nos abrazamos afuera de la cancha. Bueno, pero es como pasa en otros deportes. Pero está perfecto, pero no tenéis que hacer ese ridículo. ¿Qué es eso? Si nosotros sabemos que termina ahí. Pero si a no ser que pase lo que hizo este idiota y el otro también. Es cosas que no se hacen por lealtad con los colegas. Pero yo era chico. Que lo están pasando. Sí, por esto. Pero te di una lección, huevón. Pero bien, nunca te pedí disculpas. Dale un besito. Muy bien. Reconciliación. Oye. Lo volvería a hacer. Oye, estamos llegando. Somos más de 750 personas, Dani. Leamos algunos comentarios, ya. ¿Te parece? Eso. Hay unos personajes. A ver. Quiero leer. A la gente. La rana está en Ranger, pone el coca. Oye, y si llegamos a más de 1000, personas, regalamos una camiseta. Dale. ¿Una camiseta de qué? No sé, acá me dicen. Hay la gente elige. Acá me dijeron, hay remera. ¿Hay remera? Hay remera. ¿Qué pasen?
A ver, Nico, cuenta cuando... Oye, todos los capítulos pide lo mismo el amigo Sebastián González Díaz. Nico, cuenta cuando pensaste que el árbitro te estaba diciendo a ti y después te diste cuenta que no. No, es así, esa hueá, quédate con esa historia nomás. Cristóbal Báez, yo jugué en los cadetes de la Unión hace 15 años y me gritaron, ojalá quede ciego. Y ahora ocupo bastón guía y no veo con ningún ojo a los 30 años. Oh, no sé si será verdad o está... No. Ay, wea, no, ¿cómo chucha estás escribiendo? Porque claro, nos puede estar escuchando y tiene el sistema de... para no videntes en el celular. ¿Te imaginas? Tú tuvieras esa wea cuando como venía llegando hoy día... Yo llegué bien. Sí. Hoy es el día que mejor he llegado. Chucha, ojo. Gracias a Dios. De hecho, llegué buena hora. Diego Cordero, buena, primo. Buena. Kili, ponte al arco, Nico, para que no te hagan más goles. Diego dice, Chiqui, te extrañamos más que la chucha en el rojo. Mira. ¡Manden longa! La Unión Española. O Ñublense puede ser. Ñublense. Está lindo el complejo Ñublense. Bueno, lindo. Me fui a jugar un día ahí con usted. No está. Reinaldo Ruiz, saludos desde La Cruz. Sale de ahí, te van a poner clavo, weón. ¿Qué tal la experiencia de Nico Perich en Temuco? ¿Mejor que la última vez cuando vino como arquero por Rangers? Es que tengo un dolor de rodilla gracias a esa ida a jugar. Oh, 7 puntos, como 7 puntos. El cabrón, el muchachito argentino, nunca llamó ni para pedir disculpas. Sebastián Enrique Albornoz, saludos desde Chiloé. Y después quieren el círculo de honor. Y después quieren el círculo de honor, los chuchas grandes de su. Saludos desde Curicó, Álvaro Donoso. Me rajo con un asado. ¿En serio? ¿A dónde? ¿En Curicó? Aquí hay uno muy bueno, porque Dani anda con la camisa de clavel. Lo que pasa es que por elegante y buen mozo. Oye, Chiqui, tú tienes que estar atento a los comentarios porque Dani los de él no los lee. Sí, no, sí, no. Yo te voy a explicar algo. Dani no habla de su vida privada en este programa, pero la nuestra la ventila. No, los cuatro vientos. No, el weón no come al aire, no habla de su vida privada. O sea, solo habla de la nuestra. De la nuestra. Yo no pruebo las huevadas. Yo no abro una puerta para hablar de mi vida privada. Ándatela. No, si me tienes que abrir la puerta. No. Ah. Sí, pero sí dice que tiene novia. Nicolás Godoy. ¿Pero tiene novia? ¿En serio? Sí, en serio. Polola. Nicolás Godoy, un grande el Chiqui, dupla de crack con Nico. Un grande, mira. 1.10 m del weón. No, ¿cuándo eres persona? Tan bajo. 1.73, ¿estoy bien? Ya, chao, anda con una plataforma así. 1.73, con una plataforma, dice. Es que ahora estoy sentado, no sé. Pero no se ve. No está sentado, dile la verdad a la gente, está parado al lado mío. Andrea de las Mercedes. Hola, Johan Fede, que está feo. Andrea de las Mercedes, hola chicos de Media Punta, Dani, Vero y Nico, invitado. Me encantó el programa. se afeita en la mañana y en la tarde tiene barba. Peludo, güey. La cagó. Acá en la espalda. ¿Quién? ¿Tú? El Johan Fuente. No, yo no. Yo soy Lampiño. ¿En serio? Al lado del Johan, sí. Felipe Arriaza, saludos chicos, manden fuerzas, estoy en periodo de pruebas en Kine. Abrazo. ¿En Kine? Diego Vergara, dile al Chiqui que cuente cuando jugó Copa Chile contra Quilicura. Unión Española versus Deportes Quilicura. ¿Qué pasó? Que yo soy de ahí, po. ¿Ah, eres de Quilicura? Sí, pues está el estadio, está Parinacota y un poquito más allá está mi población, Pascual Gambino. Y fui a jugar y tanto mi amigo en la galería gritándome, güey. No te crees. En vez de apoyarme, los güeyes. Ah. Maricón y contando, güey, que no tienes malo que contar. Malo culiao. Y vos lo estás. ¿Sabías quién sí, estoy mirando, güey? La pola con la agarrada de combo. Oye, qué lindo, güey. ¿Qué tal tu amigo de infancia ahí en la población? Están todos presos. Fuera de hueveo. ¿Eh? Pero hay unos que salieron ya. Qué gusto. Pero así, amigo, puta, tengo poco amigos, sin más de estar con mi hermano, mi amigo el Grillo, el Diego Benavente, pero que no es de ahí de la población. Mi amigo el Mae, el Pitufín. El Guatón Flaco, el Tetera, el Cocina, el Pato de Omocho. El Maldad, el Tallo, el Paco Loco. El Careputa. El otro día estuve con el Paco Loco jugando a la pelota. La Calila, las Mojojojo. Oye, espérate, ¿el Maldad? El Maldad, Maldadita, que en paz descansa. Ah, ¿se nos fue? Sí, hace tiempo, se lo pitearon. ¿Y esos apodos? No, se lo pitearon por el agua del col y la U, le pegaron un escopetazo. Oh. ¿Y el de qué hincha, de quién era? Mi amigo de la U. Ah. ¿Era y de un entorno complicado? Buah, demasiado. ¿Sí? Demasiado. ¿Viste cuando pasó el tema de cuando le tiraron balazo al tío Emilio? Sí.
Bueno, yo soy amigo de todos. Yo tenía la pistola en la mano. Yo soy amigo de los cabros que iban ahí, de los... No te puedo creer. Sí. Oye, ¿cómo? ¿Y te sigues juntando con ellos? O sea, ¿cómo? No, de repente mi hermano me dice, estamos aquí en la cancha, estamos haciendo un asado. Los cabros están en la cancha Baby y afuera tienen una parrilla. Y ahí tiran un pedacito de carne. Y voy ahí. Pero ¿y tú no, de repente no voy poco, no voy tratas poco. De... ¿Es posible sacarlos de eso? No. No, es imposible. Mi hermano, de hecho, se fue de ahí de la población... Pero se compró casa en la población del lago, güey. Mire, qué huevo. No, es imposible. Es imposible. Yo me tuve que ir porque la vida de una persona corre peligro ahí. Sí, claro. El estar sentado en la esquina con tu amigo es un peligroso. ¿Y hace cuánto te fuiste de ahí? Hace tiempo, el 2009. Cuando me hicieron un contrato bueno en Unión, me compré el tiro en mi casa. Mira qué bien, buena decisión. Qué weón, se manchó. Le chorrió. Le chorrió. El queso. ¡Qué penca! ¡Penca! Oye, ¿cuándo llega? Le chorrió. Yo no hablo en mi vida privada. No, me puse como Dani. No te pongáis tonta porque no podéis seguir los malos ejemplos. Miércoles AM. ¿Va a ir a buscarlo? Obvio. Definitivo. No sé si vengo el jueves, chico, o no sé en qué estado vengo el jueves. Oye, ¿ya se queda? Venir al baile solita. Oye, la Vero, hay que decir que se está preparando para. Y yo igual, pues, weón. 27 horas de amor. ¿Tú igual? No, porque va a haber una sorpresa de la Vero en la Teletón. ¿Tú también, Nico? Este otro cree que hay que hacer la 27 horas de amor con tu novio. ¡Qué huevón, el chiqui! Pero está bueno igual. Me gustó la idea, fíjate. Pero tendría que faltar el jueves a media punta. No, pues. Bueno, pero igual. ¿Tú vas a estar en la Teletón también? ¿Qué vas a hacer? Voy a ir a jugar. Ah, ese partido en Rancagua. Creo que lo transmite de TNT. Sí, creo que lo transmite. ¿Por qué no me invitan a mí? Porque es Colo Colo y la U. Y yo me invitaron. Me invitó el Mauro. Un guapo de pelotero. ¿Qué? ¿Quién va? Vamos, varios. ¿De pelotero, po? Sí, po. ¿De salir de pelotero? ¿Voy a ir a jugar? ¿De kinesiólogo, Juan? ¿Sabes cuál voy a ir a jugar? ¿Qué? El 17 a Copiapó. Ah, a Paredes. Los amigos de Esteban, los amigos de Sergio Malbrán. ¿El corneta? El corneta. Sí, lo conozco. Me invitó mi compadre. Así que voy a estar jugando ahí el viernes, me vengo el sábado y el domingo tengo el partido de Huachipato Universidad de Chile. Oye, estáis jugando más que cuando eras profesional. Sí. ¿Viste que no cachó nada? ¿Viste que no cachó? Estáis puro pensando en el desfile, no vaya cabra. ¿Qué desfile? El del bombo, po. El del... ¿Te puteas? ¿Qué? ¿Qué dijeron a Nicolás, weón? Oye, espérate. Se me olvidó la weá que iba a decir Titan. Ahora me acordé. Lo de Huachipato voy a comentar. Ay, ¿verdad? Que trabajas en una cadena internacional. Oye, espérate. Me quedo dando vuelta lo que contaste, Chiqui, de... Al zapping. ¿Te quedo dando vuelta? Sí, el zapping. Oye, lo que dijiste de tu entorno, tu amigo, si no hubierais sido futbolista, ¿a qué te hubierais dedicado? Buena pregunta. Yo en un momento de mi juventud vendí películas a la feria, películas piratas, y me llevaron hasta detenido. Bueno, ¿en Quilicura también? Oye, ¿qué me pasó? Como el chiste del bombo fica. ¿Qué andas diciendo con esos kilos, con esos 5 kilos? Ya, partiste como, ¿qué andas diciendo con ese pito, güey? Bueno, sí. Tenía como 300 películas. ¿Ya? Y cuando tú fui al juzgado, yo tenía como 15 años, fui al juzgado con mi mamá. Y bueno, acá la cosa son por 45 películas. Los buenos ahí el robo. No. No. Qué desgracia. Ahí era mi trabajo. Oye, bueno. ¿Y en qué feria? En Quilicura. En el Persa Quilicura. ¿De los fines de semana? Sí. Mira, sí. ¿Esa fue tu primera pega? Mi primera pega y de ahí cuando caí detenido, ya no, nada más. Y después siendo profesional, 2008, hice Radio Taxi también. Andaba con la radio y todo. Pero, ¿de verdad? ¿Pero manejabas tú el taxi? Yo manejaba, cocoteaba a la gente. Todo, me imagino. Cuando era, sí. ¿Y por qué hiciste Radio Taxi? ¿Por necesidad? Porque ganaba muy poca plata. Cacha, muy poca plata. ¿Muy poca plata? Ganaba poca plata, tenía un contrato. Que en ese contrato juvenil. En ese tiempo era el contrato prorrogable, po. Sí, po. ¿Cómo era eso? 150 lucas por 5 años. Tenía el contrato hasta los 23, y por obligatoriamente. Sí, pues, y por el sindicato se metió el futbolista
al código del trabajo. Al código del trabajo, que es como cualquier trabajador, es lo normal. Y ahí se normalizó la vida del futbolista. Sí, nosotros teníamos contratos hasta los 20. O sea, espérate, tú jugabas profesional y ganabas 150 lucas. 120 porque me contaban la salud. Y tenía que hacer radio taxi porque no te alcanzaba la plata para nada. Oye, ¿y no, después no estudiaste nada? No, estudié porque me dediqué mucho al fútbol. Pero ahora sí, ya el próximo año ya me voy a meter. ¿Te terminaste el colegio? Sí, pues sí. Ya. No, es que mi mamá fue pesada en ese sentido. Está bien. Te obligaste. Dijo, sí, o termináis tu cuarto o no, o jugáis a la pelota. Y terminaste no jugando a la pelota. Y terminé no jugando a la pelota. ni terminando el cuarto. 18 años. Y traje estas películas que si ustedes quieren. Tengo, no, oye, Chiqui, ese negocio murió, pues, güey. Sí, güey, bueno, yo contraté una cuestión. Te metí a Telegram y en Telegram te ponís películas y te lo tiran al chat. Oye, a ti, Chiqui, tú eres... ¿cómo se dice? Mira. Oh, mira. Mira. ¿Cómo? Streamer. Rico. Streamer. Sí, sí, hago streamer. Eres, ahí siempre estás con buenos audífonos. Top. Yo estoy segura que no habías visto esta calidad de imagen. Le dije cuando llegué. ¿Lo dijiste? Cuando llegué le dije. Mira, yo sin saber. ¿A Carlos? Sí. A Carlos le dije. Le dije, el ambiente acá dentro del estudio, muy pero bueno. Más allá del ambiente, la calidad de las cámaras, el sonido, no, micro, todo porque estamos con PixLab. Así que, si quieres mejorar... haciendo la mansa... No, pero sí, sí es la verdad. Mansa intro. Sí. Pero sí es verdad, sí. Chiqui. Yo estoy recibiendo canje. No, si tú quieres mejorar lo que haces de streamer, tienes que entrar a la página de PixLab Store, que están en Instagram también, siempre tienen buenas promociones, le enseñaron a Nico a usar el dron. Lo que sí. Lo ¿no vamos a hacer usar un... el dron? No. Bueno, buen burro. ¿Tú sabes? Sí, tengo dron, po. ¿Y para sí, qué lo usa? Para pa avión, pues si el guan mide un mes, para pitufo. El guan se sube al dron. Para avisar no, cuando vienen los pacos. ¡Recoge la hueá, cabrón! Cuando estoy en mi casa, invito gente, grabo ahí, hago videos. Eso quiero familia. Yo nomás. Buena. Y no, sí. Me da miedo. Pero escúchame, los cabros, vamos a grabar un día allá en la casa para esa mira, cuestión. Desde que empezó este programa hace 4 meses que nos estás invitando el asado, a tu casa. El asado. Es que esa cuestión ahora, y ahora que ya acá, no, acá. No acá. Ah. Ahora ya que no vaya a tener tiempo para nada, po. Sí, cuando, es que cuando uno se casa ya es 100% la vida. De la familia. No, yo no. Yo sigo mi vida igual. Oh, esa es la mentira más grande. Agarra, papa. Esa es la mentira más grande. Déjame seguir saludando a la gente. Diego, Chiqui, tu gol de tiro libre al Colo el año pasado en Copa Chile. Qué golazo. Lo grité con el alma, me acuerdo, ese partido Copa Chile con Ñublense. Denle like. Como loco. Recuerden denle like a esta transmisión. Mira, esta se ha repetido. No sé si quería hablar el tema, pero Sebastián Urtulla dice que cuente lo que pasó con Nico Castillo. ¿Qué pasó de qué? Que antes eran amigos, decía, creo. ¿Es el mensaje o no? No, porque hubo una separación. ¿Te acordás cuando yo puse el tema de los juveniles de Colo-Colo? Cuando jugamos contra Ñublense, cuando jugó Ñublense Colo-Colo. Me acuerdo. Sí. ¿Tú felicitaste a los juveniles de Colo-Colo? Sí, y mucha gente, pues yo no había visto lo que había puesto Nico. Y Nico había puesto el tema a la manito con Colo-Colo y yo no me di cuenta. Y muchos comentarios en la foto, en el comentario, era todo en contra de Nico. Y a mí nunca se me... Espérate, ¿tú escribiste en tus redes sociales? Pero por los jugadores de Colo-Colo. No, mira, sí, Ñublense le ganó a Colo-Colo en la Copa Chile, lo eliminó. Y el Chiqui hizo una publicación donde, de todos modos, pese a que ellos ganaron, felicitaba a los juveniles de Colo-Colo. Porque pasó el tema del COVID. Sí, me acuerdo. Que sacaron a casi todos los, sí. Y los de hecho, juveniles. Ese no fue Copa Chile, ese fue torneo. No, fue torneo. Fue torneo, ah, sí. Fue torneo, ¿verdad? Y ustedes ganaron 5-1. 5-1. Y en ese partido... jugó fierro al arco. Sí, sí, jugó fierro al arco. Oye, ¿y en esa publicación que hiciste tú fue la que comentó Nicolás? No, porque hizo que mucha gente se fueran contra él, como que él tenía que ser así, como era yo, felicitar, porque... Porque Nico se rió en una publicación, hizo como claro, una manito con los cinco dedos. Yo mi comentario jamás fue como a Colo-Colo, sino que fue a los compañeros de profesión. Ah. Pero y de ahí no hablamos más con Nico. ¿Qué estáis feo? ¿No vos? pero no, ni una mala onda. Yo ¿pero eran relajado. Amigos? Sí, muy amigos con Nico. Ah, pero de ahí no volvieron a hablar. No, yo después le escribí porque había vuelto a jugar, no me acuerdo por qué, creo que... ¿América? Por América volvió o fue cuando se fue a Brasil. Sí. Creo que ahí volvió a jugar y le escribí que estaba feliz por él y todo. Pero cri, no. Cri, cri, cri.
Parece que cambió el número. Parece que cambió a otro número. Oye, Chiqui, ¿no tenía foto ya? Y no le llegaron los mensajes. Oye, ¿qué te parece esto de esta opción de que pueda volver a Católica? Pero está entrenando. Ojalá que se le dé, ojalá, porque yo estuve muy de cerca lo que le pasó a Nico, muy de cerca con él, siempre pendiente. Y también entiendo la, en lo que está él, porque él, lo que le gusta es jugar fútbol. Sí. Espero que la gente cambie sus comentarios en contra de Nico, porque muchos lo tratan mal, muchos lo... Sí, pero cosecháis lo que sembráis, po, yo sé, pero una cosa es hablar de fútbol y otra cosa es desearle la muerte a una persona. No, esa buena. ¿Cachai? Pero, eso ya es mucho odio. Y acá, es que acá en Chile es así. Acá en Chile así somos muy chaqueteros los chilenos. Somos muy chaqueteros. Muy, muy chaqueteros. Sí, no, es complicado, pero bueno. Le pasa a Vidal, po. Aquí en Chile matan a Vidal, po. Arturo le puso, hizo una publicación con lo de Messi y Messi le respondió. A ese es Arturo. Y nosotros lo denigramos porque Juan se toma copete, porque Juan... ¿Cómo pueden estar tomando, Gonzalo? No, esa base que no puede ser. No. Chiqui, tú no tomas ahí, ¿no? No, yo no tomo. Es feo natural. No tomo. Oye, pero ni una gota. Eres abstemio. No, cordero. Probé. cordero, mi segundo apellido es abstemio. no me gusta el sabor del alcohol. Sí, lo he probado y todo, pero no me gusta. Me he curado un par de veces, pero porque andaba de vacaciones. Pero de mono. Para aprovechar el All Inclusive. De mono. Y me di cuenta... All Inclusive, estoy incluido. Sí, pero... aprovechando el All Inclusive. Gracias. No había entendido. Para las vacaciones de la luna y mil. Y me pongo pesado. No, güey. Entonces no también. ¿Más? ¿Sabes qué? Yo tengo varios amigos que son chicos y con copete se ponen choros. ¿En serio? Tú dices que es como varios. Yo tengo varios. Tengo ¿sí? varios que se toman un poquito y ya son, te empiezan a pegar, te empiezan a pegar combo. Mal, pero es parte de también. Sí, pero bueno, hay que... Porque no todos reaccionan de después, la misma forma. No, Nico se pone cariñoso. Nos contó su mujer que en una discoteca lo encontró muy cariñosamente con un compañero de equipo. Entonces sabemos que... Ah, fuera. El de la lengua. Que resalta... Oye, ¿cuándo fue esa weá? El día que vino Mavi acá. No la inviten más, weón. Y, me enteré ese día que estuve como 4 veces a punto de separarme. Aquí, lo contó Mavi, ¿verdad? ¿Te enteraste ese día? No, que escriba esta, Mavi, que nos está viendo. Y dice, fue esa vez, fue una vez que estuvimos a punto de separarnos, saltó como 4 veces. Lo sabía. Y yo no tenía idea. Que estuve a punto de separarme. Bueno, maravillosa la weón, relaciones súper abiertísimas. Weón, transparente. Sí, ahora. Igual tiene guantes. Es que depende de donde la conociste, igual. Sí, pues por eso, bailando. Bailando. Se la comieron completito. No, que todos son. Es que es muy buena la historia. Pero si estáis serio, ¿qué te vamos a decir? ¿Y qué pasa si era verdad? Y nosotros te íbamos a decir, nah, imposible. ¿Y si era verdad, weón? Y ahora que la conocieron. Ahí lo peor de todo es que ustedes como se sorprendieron, ¿no? De un doble. Así como que la Vera hizo como... Mentira, no. ¿Existen esas cuestiones? Yo no soy así, respeto todos los trabajos. Es verdad. Todo trabajo es digno. Sí. Es verdad. Y aparte la gracia... Estaba tocando la pierna. Sí, sentí rico. Deja la mano ahí que está rico. Se me fue la onda, me tocaste muy bien. Sí, güey. Como que lo desconcentraste. Lo que te iba a decir yo con respecto a la... Oye, espérate, Nico, somos más de 900 personas y llegamos están a 1000 se va la camiseta, ¿cierto? Sí, es que yo, estamos haciendo previa de Halloween. Y denle like a esta transmisión, mínimo. Escúchame. 400 likes y damos la camiseta. 1000 personas, 400 likes. La que quieran, ¿no? La que quieran. Nosotros nos movemos y conseguimos todo. Yo tengo la mía de Trasandino. No, esa no. Tengo la mía de Trasandino, pues la mía, pues bueno. ¿Dice cordero? Sí, pues bueno. Rica. Pero pregunta si alguien tiene en el chat, ¿alguien tiene de Trasandino? No creo que tengan de Trasandino. No, ¿pero la trajiste para regalarla? Pero la traigo, po. Mire, qué hueón. La traigo, po. Sí, pero escúchame. Ya. Pero puede ser algún hincha de Católica. ¿Tenía alguna camiseta ahí para regalar ahora, para mostrar? ¿Acá? La que está de trapero, la que está de trapero. Ahí tenemos un trapero. Tenemos un trapero ahí. ¿Hueón? No, Nico. Mira. Es que, hueón. Ah, a ver, ¿qué es? Camiseta de niño. Mira, pero sale aquí al Chiqui. Le queda Chiqui. Está de 14. Sí, pues son personal con mi firma, todo. No. Sí, no, si yo soy pleno.
Está buena, weón. Linda. Y tiene dry fit. Esta es con diseño y la... Sí, la y tiene dry fit y todo. Oye, no. ¿Sabes la que me gusta? Sí, pero... Pero espérate. Diseño, pero ¿por qué al tiro? No, bro. Mira, trae dry fit. Y tiene personalizado, dice Nico, no, dice edición es especial, claro, todo. Edición es de Gamax Sport. Saludos a la gente. Oye, Chiqui, ¿tenía alguna camiseta que cambiaste con algún compañero en algún partido importante? Con la rana. Roque Santa Cruz. No. Buena. Así la camiseta. Qué guapa. Ey. Y lo lindo que yo lo estaba marcando y sentía olor a perfume, po. Ya, dame tu camiseta. El penal, no, si te estoy abrazando. Dame tu camiseta. Yo le dije, dame tu camiseta, 3-3, Juan. 3-3. Sí, tu mano cagó. ¿Sí? ¿Qué partido fue ese? Libertadores 2019. Ude Conce nos empataron al último minuto. Con Bozán. Pivotea, sí. Pivoteo de Roque Santa Cruz, gol del otro, Juan. Y yo, Roque Santa marca, Cruz marca viene, el chiqui. Roque Santa Cruz viene de espalda y yo digo, a este gol lo muevo un poquito, lo choco un poquito para que... Chao. Cuando se va atrás, me pegó un choque, Juan. Te tiró a tierra. Nah, era gigante. Sí, era es gigante. Por eso, pues, así una espalda. ¿Qué otro jugador así de nivel que compartiste cancha? El Quique Acuña. No, en la Católica, ¿no? No, no estuve con el Quique. Puta, te lo perdí. No, pero compañero... Compañero, rival. Juan Román, pues, weón. Unión Boca. Ah, tenés razón. Si me acuerdo Juan cuando Román. Vino Juan Román acá a Santa Laura. Le quise quitar la pelota, me la aguantó. Tenía la pelota a 3 metros y yo allá. Así tenía la pelota, Juan. Me puso la mano acá. Chao. Qué bueno. ¿Te acordás que bueno, ese partido bueno. al flaco le puso... Sí, le hizo puso un golazo. Golazo. Calladito no Ganso, no hincha de Boca. Ganso, Lucas Moura. El Cogote Ganso, ese juega muy bien. Ese le gusta a Arrieta. Ese le gusta a Arrieta. El Nico juega con Ganso. Sí, el Nico juega con Ganso. El Arrieta, ídolo máximo, después de acá, Ganso. Ganso. Sí. Después de acá, Ganso. Y Pato. Alexander Pato. Lucas Moura, Ganso. Zeni. A Zeni le hizo un golpo, güey. A Rogerio, a mí no me pudo hacer esa un gol. Esa fue sudamericana con las artes, ¿no? Le hizo un gol a Zeni, sí. ¿Cuando llegaron a semi? Sí, no. A la otra fase, el 2013. ¿Con quién estás chateando, bro? 2003. No, estoy viendo los comentarios. ¿Qué dice la gente? Dicen, Chiqui, tú y el Pato Rubio se ponían cariñosos en las fotos de equipo. Sí, oh, rico. El Pato, igual que por igual. Pato, el Pato literalmente me lo ponía. ¿Sí? ¿Cómo? Literalmente cábala. Me lo ponía. Es cábala, pero me gusta cuando el Pato se deja esos bigotes. Lo encuentro como actor porno. Sí, pero aparte, mira, el Pato cuando estuvo en México, le hacen una entrevista... Y la entrevista la dio hablando en mexicano. No. ¿A los zamoranos? A los zamoranos. ¿Y le dijiste ¿Y algo? Lo platicamos con la familia. Le dice, ¡no! ¿Lo weyaban? Sí, ¿se la mostraba? Yo mandé el link con la wea. No, exactamente. Que mira, po, ¿cómo se no se van a enojar con la Oye, talla espérate. Y le mandé el link a todos? Chiqui, tú estuviste en Argentina, en Atlético Tucumán. Sí, boludo. Se te pegó, ¿no? Ya di la verdad. Mira. ¿Agarraste algunas palabritas? Es que yo hablo 2 segundos con un argentino y ya me creo... Ah, ya te creí argentino. Es que amo a los argentinos. Amo. Porque son terrible buenos. Para todo. Canchero, y no y le putos. Importa nada. Y sí, también son putos. De hecho, uno de mis mejores amigos del fútbol es Tomás Costa. ¿Todavía tenés contacto con Tomás Costa? Sí, Tomás Costa. ¿Sí? Me manda pura. ¿A dónde está? Está trabajando en Rosario Central. ¿En serio? ¿En el club Rosario Central? Es como... ¿Pero se retiró? Sí. Es como bebedor. ¿Bebedor? Ah, bebedor. Ahí está. Ya, tráelo para acá. Oye, se me olvidó. David, voy a contar. Buen jugador, Tomás Costa. Y en la Católica lo mataron de una manera, un periodo. Sí, le hicieron mal al Tuyo porque le decían mufa, porque perdió tantos campeonatos. Tenía razón igual. Pero... ¿Tú crees en eso de las mufas, cábalas? No existe. Nada. No existe. Uno se la hace en la cabeza. Seguro. Nah, sí. este es cabalero, Nico. Uno se la hace en la cabeza, no pasa nada con las mufas. Tócate. Sí, no, yo no. No, lo que sí uno tiene rituales yo para vestirse, por ejemplo. Yo me ponía hasta el zapato izquierdo. Ya, esa hueá tontera. ¿Tu ritual para vestirte cómo es? Con la luz apagada para que la gente no se asuste. Siempre vestirme al último. Ya. Al último. Están todos vestidos y yo estoy todavía con la ropa de concentración. Y cuando se van todos en pelota para que... ¡Ah! ¡Qué buen líder artista! ¿Probaron el maní? Y con esa hueá tenés 4 hijas. ¿Vais por el niñito? Oh, no, estáis locos. 4 mujeres. Sí. 4 mujeres. Ya me hice el candado chino. Ya. Sí, no, tenéis que hacer. Tenéis que hacerte. 4 hijas. Hermosas. Un guache. Sí. Tenéis un guache. No, se me voy a hacer la vasectomía. ¿En serio? Sí. Pero eso es reversible. Sí. ¿Eh?
Porque mi señora me dijo así como... Y dije, no, tenés 27 años. Y si nos separamos y querés tener otra pareja y querés tener más hijos... Qué hueón más consciente. Espérate, tu señora tiene 27 años y tiene 4 hijas. No, 2. Ah, es que yo soy futbolista. Ya, sí. El hombre sabe. Pero puede ser que ella, jugó claro. Jugó en todas las canchas, jugó en todas las canchas. Oye, pero puede ser que ella este quiera otro hijo, po. Sí. ¿Sí? Obvio, algún, ¿y tú no quieres? Con alguien de 1,80 m. No, con 4 hijas, no quiero más. Mi señora ahora no quiere. Después oye, que nació pero tu la hija... De, porque con la de 3 años estamos hasta aquí. Sí, no sé. Oh. Alavero se va a casar y quiere tener hijos. ¿Sí? No. Dale no, consejo de no están mis planes por ahora. No, tenés que tener planes. Para tener hijos, tenés que tener planes porque se te va el tiempo. Por, es que por eso mismo por ahora no y es un plan. 100% igual tú tenés tu añito, tú deberías ir. Claro. No, por oye, ahora, esto, por esto, ahora esto mi prioridad dice, es media punta. Esto que dices. Por eso. Desde el jueves, desde el miércoles a la mañana. Eso que dices, no, a la mujer no se le pregunta la de ¿cuántos años tienes? ¿Cuántos años crees tú que tengo? No digan nada. Dile la verdad, no te hagas el lindo. Dile la verdad, Rosa. ¿Unos 28, 29? Me cayó bien el chiqui, güey. Sí, no sé cuál es, sí, feo, sí, es feo simpático. Oye, pero sí. ¿Se ve? De, ¿no se ve? Sí, sí, me veo. No, si en realidad yo tampoco la veo. Pero ¿cuánto? 10 más, 10 más. No, Lavero, no. Lavero tiene 32. No. Mire qué bueno. ¿33? ¿Tres? ¿34? 34. Y lo mismo da que Dani. También tiene 30. No, sí, es yo tenía 30, weón. 33, sí, chiquito. No, sí, yo tengo 33. No. Cuando el Dani pegue el estirón va a ser una gran persona. Yo, pero sí. Pero cómprate zapatillas con, así, sí, así como el de este weón. Oye, ¿cuánto hay que echar el Nico? No, el Nico ya tiene como 45. 5. Justo. Cumplió el otro día, lo festejamos acá. ¿Y tú, chiquito? Nos fuimos como 36. Lo cumplió ahora en agosto. Pero está ahí harto cagado, ¿ah? Bien vivido, hijo. Bien vivido. No la he pasado mal. No, yo me di cuenta que todavía me queda. Jugando con en la segunda profesional me queda. Mm. Vaya a jugar ahí, ¿por qué no pasa? ¿Por qué no pasa a otro equipo la B? No, pues si no va a jugar ahí. Te digo, jugando ahora. ¿Y para primera? Sí, me da paz. Sí. ¿Estás entrenando ahora que estáis de vacaciones? No, llevo 10 días sin entrenar. Pero no haces nada. Ah, pero terminaste recién. Terminé recién. Espérate, ya. Yo quiero volver a la historia inicial. El Chiqui el año pasado, en diciembre. ¿Querés cagüinear? Se va de Ñublense. Cagüinero. Se va de Ñublense. Triste. Triste. Y firmaste en enero por Rangers. Sí. Y tenía el contrato por un año. Me llamó el Cabo. Vos no me llamaste, weón. El Cabo Garrido. No, esa era la pega del Cabo. Sí, me llamó el Cabo y después me llamó Boris y después me llamó Dalcio. Ya, espérate. ¿Y tú firmaste por un año? Por un año. Perfecto. Jugaste el primer semestre en Rangers, en el ascenso. Y de repente a mitad de año te dicen, Chiqui, hasta acá esto llegamos. Esto fue así. Un mes antes de que terminara el primer semestre, me echan. ¿Quién te dice? El profe y entre el profe y Boris. Me dicen que no sigue por reunión, que quieren hacer cambio, bla, bla. Me echan cagando. ¿Antes que terminara la primera rueda? Un mes antes. Espérate, y te dije... Tenía que terminar la primera rueda, te dicen, no, te vaya ahora. Sí, era para sacarme. ¿Ya? La foto mala. Sí, ¿sabes qué no aparece él? Oye, no es el Chiqui. Es papá Pitufo. Oye, Gargamel. Y al otro día, mis compañeros hablaron que por qué me iban a sacar la cuestión. Menos uno. La rana. Ya, pero no quiero que... No, el huevón del coca, el huevón del coca está viendo. Sí, el coca, yo estoy contando mi historia. Ya, déjalo. Sí, Nico no se queda callado. El grupo se, con lo que me pasó a mí, el grupo como que se reactivó y fue, no pueden echar a un compañero porque no estamos en esa situación para sacar gente. El Chiqui suma al grupo, bla, 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 bla. Listo, me quedo. Está a punto de cerrar el libro pase, 20 horas antes, Chiqui para afuera. Yo soy el único hueón que han echado dos veces. En menos de un mes. Hace 3 días jugué titular contra la U de Conce, que hemos eliminado por Copa Chile. He jugado todos los partidos de la primera rueda. ¿Por qué me van a sacar? No, decisiones. Para fue. Le digo, mi familia, mis hijas, ¿qué hago con los colegios? Y aparte que ya se iba a cerrar el libre pase del segundo semestre. Ninguna pena les dio a los buenos. Ah, y tú subiste un mensaje
que me contrataron. Me acuerdo, estábamos sí, al aire cuando buena. Tú lo subiste y lo dijimos al aire. Sí, pues sí. Que buscabas trabajo, buscabas club. Para mí eso debería estar como protegido, no sé, para el futbolista, porque el futbolista tiene cierta cantidad de ahí está, de mira, tiempo. Ahí estamos viendo en ahí la está. Pantalla el mensaje que dejó el Chiqui por Instagram. El Instagram. Oh, Juan sufrió. ¿Ese soy yo el que tiene volumen? Sí. Sí. Ayer, a ver, leámoslo. Ayer me informan que por razones deportivas termina mi contrato. Hoy a las 23:59 cierran. ¿A qué hora era cuando subiste eso? 7 de la tarde. 8. Estábamos al aire, me acuerdo. Eran como. Sí, sí. Sí. Estamos en TCT. Cierra el libro de pases en Chile para primera A y segunda profesional. Así que en tiempo récord debo buscar equipo para no quedar. Parado el segundo semestre. Parado el segundo semestre. Ante el poco tiempo que tengo, debo buscar todos los medios y que los equipos sepan que estoy libre. Gracias, espero que mi teléfono suene muchas veces. ¿Y sonó muchas veces o no? Y no por el banco. ¿Y sonó? ¿Sonó? Sonó, sonó. No, a la hora me llamaron al tiro. Me llamó César, el DT de Trasandino. César, ¿cuánto? Uy, se me olvidó. El apellido del profe, güey. Baila sin César. César nomás, César. El César Bravo. Ah, ya. Y me llama el profe César y ¿sabes qué, Vero? Ahí pusieron otra foto. Es él, el weón feo, no era la otra foto. Reactivar el tiro. Sí. Oye, espérate. Ya, pero espérate. Me llama el hijo de Harold, que bueno, Harold de Harold May Nicole. Está el Trasandino. Sí. Trasandino. Oye, espérate. Te fuiste de Ranger y ya no era irreversible. Ya. Por sí, tercera pues, vez he sido. Sí, pues espérate. Ya había firmado finiquito. Sí, para firmar en otro equipo. Claro. Yo tengo que tener finiquito. Oye, espérate, firmado. ¿Y qué hiciste? ¿Te pagaron el resto del sí, año? Sí, me pagaron todo. Ya, te pagaron el resto del año. Sí. ¿Qué hace un futbolista cuando tiene familia, tiene hijas y proyectas el año completo? O sea, tus hijas tenían colegio en Talca hasta diciembre. ¿Eh? ¿Qué hiciste? ¿Te cagan la vida, pues, weón? ¿Te cagan la vida? Porque ¿cómo le explicáis a tu señora y a tus hijas que tenía? Mi hija, cuando le dije que tenía que irse del colegio, lloró, pues, weón. Obvio. Lloró porque ella siente cariño. De hecho, claro. Con las compañeras habla por videollamada, todo. ¿Y tu hija cuántos años tienen ya? 6 años y 3 años la más chica. La más chica no le importa, pero la de 6 años es sí, ella sentimental, pues mi hija sentimental. Y claro, tenía sus amiguitas, loco. Sí, pues, sí. Po. Y aparte que colegio. Había llegado en marzo al colegio en Talca y mitad de año se tiene que ir de nuevo. Claro. Bueno. Y quedó sin colegio. Pasaron tantas cosas en ese club durante este año, weón. Y nunca me dieron como una explicación, así como, ¿sabes qué, Chiqui? No le hacís mal al grupo, o te dijeron esto de ti, o dijeron esto de ti. O la rana contó algo. ¿Cachai? ¿No? Entonces, no fueron leales. Fueron, o sea, ileales. Fueron ileales. Si te sacan un día antes que termine el libro pase, porque, bueno, claro. Te portaste mal con el jugador, pues, bueno. Es mala leche. ¿Cachai? Pues yo nunca me he salido de un entrenamiento. Jamás hice algún problema por... Yo no estoy de acuerdo en la forma tampoco. Puede haberte los primeros tener, cuando... Pero puede claro, tener sus razones, po. Pero no era el momento ese. No era el momento. No, en lo absoluto. No era el momento. Fueron dos jugadores. Y te digo que no eran los indicados tampoco. O sea, si era así, había que haber sacado unos 4 o 5. Claro. Claro, porque dijeron lo que me dijeron a mí, no, que por rendimiento. Si el rendimiento de que los 4 partidos, 5 partidos que ganamos seguidos, yo jugué titular, pues, era lateral izquierdo. Y por el tema de los juveniles, me tuvieron que sacar y poner a otro compañero. Por los minutos. Por los minutos. Y no quiere decir que haya sido por eso, pero veníamos con una base y esa base se tuvo que sacar por el tema del minutaje. Entonces... ¡Ay, Dios mío! Y un jugador que juega de lateral izquierdo, de lateral derecho, de puntero derecho, puntero izquierdo, de 10 jugué, de volante contención, y nunca te hizo un problema, no se entiende el porqué de... ¡Haya rendido bien bueno, o haya rendido bueno, mal! Bueno, Chiqui, pero así estuvo. Así fue todo el año al final. Lamentablemente sí, sí. No... Dalcio era un técnico primera y hay cosas que él da por entendida y que al final no funcionó y bueno, no funcionó. Claro, pero oye, eso tampoco, porque si no funciona tenés que sacar a todos los hueones. No, claro. Chiqui, no, si ahí hay gente que tiene que irse. Me imagino que en un momento en toda esa cabeza que pensaba y pasaban cosas, ¿te dieron ganas de ya mandar toda la mierda? No, jamás. ¿No? Jamás. De hecho, me dicen... llamo a mi señora, le digo, ¿dónde está? Y me dijo, ya terminé la clase, pues la fui a buscar a la universidad, fuimos a tomar un café y le conté. Y mi señora me dice, ya, pues vamos a ordenar las cosas y nos vamos, ¿no? Así es, Piola. Apañadora total. Sí. Un 10 aportaba mi señora conmigo. Un 20. Espérate, ¿y tu señora también estaba estudiando ahí en Talca? Sí, pues ahora hizo el traslado y ahora está estudiando acá en Santiago. Oh.
O sea... No, y con las compañeras tenía... Y mi señora no es así como de la amistad y juntarse, es lo que me dice. Igual te lo está viendo, ¿no es cierto? Y que ella se relacione con amigas es muy difícil, po. Y todavía tiene comunicación con las amigas de allá de tal. Hacen videollamadas. Tienen su grupito, hacen videollamadas. Sí. O sea, si el único que nadie quiso entrar que fue... Es a mí, po, bueno. Qué pena, Juan, para tu familia. De verdad, yo no siento que... Porque yo soy súper autocrítico, pero yo no siento que haya tenido un mal rendimiento. Porque claro, porque en general, si jugaste mal, tú decís ya, chao. No, si el equipo no, porque en general el equipo no andaba. Había puntos muy bajos. En general el equipo no andaba. ¿Cachai? Pero bueno. Ahora están armando algo. ¿Supiste que...? Ah, bueno. Deja contarte. Se va Bori de gerente. Asumió y Nico Vilos, que lo habían echado un mes antes. Sí, que... pues, no. Sí. ¿Asumió Nico? Claro, que era administrativo... Claro, era administrativo, él llevaba las cuentas, todo. ¿Tú, tipo, Nico, no, te vayas a Ranger si te llaman? No. No, porque yo tengo mi... Yo estoy haciendo una vía. Yo quise en algún momento ayudar y no se reconoció como eso. Entonces no tenía nada que hacer. Yo lo veía a Nico sentado ahí anotando cuando veía a los juveniles, porque veía a los juveniles. Sí, va todo. Tenía una libretita. Malo culiao. Malo culiao. El 14. Listo, vamos al otro. Este no sirve. Qué mierda de weón. No, pero de verdad... En ese momento... Engrúpete con la dieta, la 2. Me desilusioné del fútbol, en ese momento. ¿Por eso? Sí, me sentí que estaba todo usado, muy sucio. Ya venía con una mala salida de Ñublense. De Ñublense. En Ñublense se me terminó el contrato, pero mi salida no fue la que me habían dicho. Entonces salgo... Y me sentí mal. En Ranger me pasa esto y dije, puta la wea sucia, weón. ¿Seré yo, Dios mío? Ya no podéis confiar en nadie, pues, weón. No, obvio que no. No podéis confiar en nadie. Entonces llega el momento que me desilusiono, llego a Trasandino y veo las condiciones que está un club que no recibe plata, que te... Weón, almuerzo todos los días. No. Almuerzo todos los días. Bueno, ahí está, Harold. O sea, hay una mentalidad diferente de lo que es. Pero, ¿y qué estás diciendo? ¿Que en Ranger no hay almuerzo? ¿En mi equipo primera tampoco? Tampoco. ¿En serio? No sabía. No, estáis locos. El Dani cubre Colo Colo. Católica puede ser que tenga, porque tiene el casino ahí, que le da a los de la Casa Cruzada. ¿Y a los funcionarios? Y tienen un casino y tienen una empresa. Algo lindo, pero es que hay que entender el concepto completo. La idea de Colo Colo, que yo estoy ahí, y en Colo Colo, por ejemplo... Sí, pues tienen viandas. Tienen, y aparte tienen una nutricionista. El jugador, se le da vuelta la vianda. Al jugador le entregan, oye, mira, el jugador de Colo-Colo puede almorzar ahí, o si no se lo lleva, y después les mandan la cena. Ajá. Para que cumplan la dieta del jugador. O sea, eso no pasa en todos los clubes. No. Y eso se entiende en clubes que reciben plata de sponsors, de televisión. En Trasandino no, po. Nada. Deben recibir algo por el lo que ponen acá. Claro, ahí está la plata. Deben recibir algo, pero... Saludos, Vampiroski, te ponen. ¿Vampiroski? ¿Qué me puso? Tío Chiqui, saludos, Vampiroski. Ja, 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 te echan tu sobrino tuyo, te dice Vampiroski. ¿Quién te dice Vampiroski? ¿Quién te dice Vampiroski? Mira, Ignacio Andrés Carrasco. Ah, Nachito, Nacho Carrasco, pues, weón. Ah. Es Vampiroski. ¿Quién soy, weón? ¿Quién es? El Nacho Carrasco. Un compañero de rango. Oye, habíamos llegado a 1,000 personas, ahora bajamos a 990. Lleguemos a 1,000. Volvemos a 1,000. Ah, es que está un poco atrasada mi... Sí. Estamos en 1,000. Es que estáis lenta de celular y de esfuerzo. Sí. Bien. Jefecito, ¿qué? Primera sintonía en... Acá un quilicurano quiere la camiseta Trasandino. Cállate un rato, Nicolás. Oye, ¿cómo...? 150 likes ya. Faltan. 150 para que likes la camiseta. Y se va la camiseta. 150 likes y se va la camiseta. ¿Vos quieres una pregunta, muchacho? Sí, una pregunta del Chiqui puede ser. Sí, ya la tenemos. Ah, la tenemos. Oye, espérate. ¿Cuánto mide el Chiqui? Ah, mentira. Eso ya lo dijo. Ah, yo no sé tanto detalle. 1,73. ¿Por qué no me crees? ¿Por qué no estás mintiendo? No, yo creo que es como tú, Daniel, ¿no? No, Dani es más bajo. Yo creo que yo estoy menos 1,73. Sí. No te puedo creer. Sí, 1,70. Oye, a ver si me mido todos los años, pues, bueno. No creo que la nutricionista que te mide esté tan bueno. ¿Y cuánto me digo entonces? No sé, 1,70, yo creo. Hace años que no me mido. Pero crecí. Estoy en 70 y medio. Cuando estoy hinchado. Oye, espérate. ¿Están subiendo los likes o no? Dale like. No, 999. No, pero si somos 1,000.
Estás atrasado, pero ¿cómo vamos en likes, chicos? Faltan 80 likes y se va la camiseta. 80 likes y se va la camiseta. Te quiero preguntar la diferencia de el ascenso con segunda. O más que nada, ¿cómo es la segunda división profesional? Yo creo que hay poca táctica en la segunda profesional. Poca táctica. Jugadores que te corren todo el partido, pero corren para cualquier lado. Y ahí, espérate, ahí no son... Y ahí por eso no son, no todos son futbolistas, o sea, como dedicados 100%. No todos son, no, pues porque algunos ganan el mínimo, pues bueno. ¿Qué haces con el mínimo hoy en día? Una persona que tiene hijo, una persona que tiene a su señor. No, y lo que dura el campeonato. No, de marzo a octubre, imagínate. Tenís noviembre, diciembre, enero, febrero. Que no tenía competencia. Esa es una locura, que lo hablábamos antes del programa. Mira, el Chiqui ya terminó el torneo de la segunda. 15 de octubre. El 15 de octubre, o sea, está noviembre, diciembre, enero, febrero y en marzo vuelven a competir. Empieza el campeonato. Vaya a volver un mes antes por la temporada, todo, en febrero. O sea, tenís los primeros días de febrero, los últimos de enero. Tenís casi tres meses sin cobrar. Sin cobrar. Espérate, y terminó ahora en octubre y hasta diciembre no cobran. Nada. No, pues. El contrato no es por el año, es por hasta que termine el torneo, ¿no? Eso es muy malo. No, es hasta que termine el torneo. O sea, claro. Dicen fin de temporada. Es el tema. O sea, todos tus compañeros hoy día, que quizás ganan el mínimo, tienen que estar trabajando. Todos hacen sus cosas, sí. Y ahí ¿No le hacen contrato por más de un año? Había uno solo que tenía por más de un año, pero porque era más joven. Pero después empezaba a conocer las historias de muchos y... Y en verdad ahí empezáis a valorar el esfuerzo que hacen ellos. Pues, bueno. Y que es una división que está tirada. Claro. Es una división que está tirada, que la tienen sola. Y que el presupuesto también que tienen los equipos es muy bajo. El presupuesto que tienen, no sé, el tope salarial. Tienen un claro. 30 millones de pesos. No te podéis salir de ahí. No te podéis salir de eso. O sea, muy bajo. Muy bajo. Y eso hace... Que también el sueldo de los jugadores sea bajo. Pues, bueno. Es que, claro, tenéis que completar un plantel con esta plata. Tenéis que dividirlo entre todos. Y que es difícil que los jugadores quieran ir también. Claro. 30 millones entre cuerpo técnico. Oye, difícil que los jugadores quieran ir también. Convencer, bueno, está, pero ¿te ha tocado ver talentos así? Sí. De hecho, yo tenía dos o tres compañeros que nada que envidiarle a algún jugador de primera. Solano, que el central. Aldix Jara, que el de Wander, el Federico César, que era el delantero, hizo como 14, 15 goles, que uno de los goleadores del campeonato. ¿Y terminó la división porque quedaron eliminados o terminó el campeonato? No, termina el campeonato. ¿De qué jugaste en Trasandino? De milagro. Jugué de puntero izquierdo y después jugué de lateral izquierdo. Y ahí es donde más me sentí cómodo. Porque te llega la pelota, si estáis de espalda, te llega la pelota y tienen a presionar como cinco. Sí, pues corren como condenados. No, corren como loco. Y jugué seis partidos y di como cuatro o cinco asistencias. ¡Asa! Puta, que bien. ¿Por qué no hiciste esa weá? No, si yo las di, pues weá. Oye, llegamos a los likes. ¿A dónde likes? Faltan 14 likes. ¡14 likes! Y se va la camiseta. Oye, dale. ¿Vamos a llamar a alguien? No, y no. También, si nos quedan un montón de cosas todavía. Bueno, oye, espérate. Pregunta que acá, por acá aparecía en el chat. ¿Cuál fue tu mejor contrato? ¿Cuál de su matrimonio? ¿Qué pasó? El de Católica. ¿Sí? El de Católica, sí. Sí. En Argentina ganaba lo mismo que en Católica. ¿Y te pagaron? No. Tuvieron 3 meses sin pagarme. No. ¿Pero te quedaron debiendo? Sí. Pero te quedaron debiendo. Sí. ¿No te deja gremiado? No. ¿No? Quise decir, oye, no, agarra lo que te están dando. Y ándate. Sí. Y allá en Argentina, pregunta, ¿te pagan en dólares o en peso argentino? Me pagaban mitad y mitad. ¿Sabéis de qué es esa foto, no? Sí. ¿Qué pasó ese día? Sí, sé. Ya. Bueno, te caen al canchero. Atento, Nico. Toma tu teléfono porque se viene la sección del Nico. ¿Cuál es tu sección, weón? Tiene una sección. Si él es dueño de este programa, hace lo que quiere. Amo y señor. ¿Vos haces lo que querís? Es verdad. ¿Vos haces lo que querís? Es verdad. Porque yo traje... Estoy enojado. ¿Sabes por qué? Sí, así te trata. No, ¿por qué?
Llegó tarde. No, pero estaba al aire en TNT. Ah, ya. Estaba con los Panamericanos. Estaba trabajando. Panamericano. Oye, este, mal hablado, antes de que llegaras, oh, soy súper confiable. Sí. No, 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 sí, no lo voy a decir porque eso no se hace. No se hace. No, tú eres mala leche porque la estabas pelando. Nunca. Siempre lo hace, pero lo hace también al frente mío. Porque dice que estabas a dieta. Sí. Está a dieta, entonces, no estaba. Que estás a dieta. Pero él quiere traer una pesa. Mira, algo. Para ver si la pesa está funcionando. Vamos a hacer cuestión de peso. Oye, quiero decir que yo tengo en mi mochila, que la traigo al canal, tengo una ensalada. Parece que la rana soy yo. Si me pongo a comer mi ensalada acá, me van a huellar. Así que me estoy cagando de hambre hasta llegar a mi casa. Pero la ensalada. No, que con la ensalada se te va a pasar el hambre. No, oye. La pizza te llama. No tiene nada de masa, es solo el queso. Mira, no tiene masa. No. Puro queso. La pizza no. Ya. Atención, señoras y señores. Ahora se viene la sección más esperada de este programa de Media Punta. Este es el ping-pong ya. Picante. Ya se fue el one que está con mi señora. Ya, podemos terminar el programa. Ya. Ahora sí, ahora podéis volver. Este es el ping-pong picante de Nico Perich para el Chiqui Cordero. ¿Con vos? ¿Por qué no me avisáis, güey? No, porque si no, no tiene brillo. Sin código, Nico Perich. A continuación. ¿Tú qué? Me estoy convirtiendo en la... Hola, en la... ¿cómo estás? Chiqui Cordero. Hermano, a cagar al tiro. ¿Arriba o abajo? Arriba. Sí, sí. Arriba. ¿Mañana o noite? Noite. ¿Noite? Noite. O sea que, ¿se desaprovecha la paramilitar? Noite. Ya. No. Rigo. No, ya, listo. ¿Lugar, como lugar más exótico o más raro que hay ahí? Te he hecho un polvito. Oh. ¿Tenía alguno bueno? Hotel Mil Estrellas. No. ¿A dónde? El Potrero. ¿El Potrero? ¿No? El Potrero. ¿A cagar? ¿Pero a dónde, po, weón? En Quilicura, en el Potrero. En el Potrero, en Quilicura, weón. Qué extraordinario. En el Alto, sí, po. Pero bueno, como, está tenía, bien, po. Como tenía descapotable, era Mil Estrellas. No, y la posición favorita, no arriba abajo, la favorita. La posición favorita. Uh-huh. No me vayas a ir mirando para allá. No, menos bueno. Estoy enojado. Rodilla a la oreja. Las rodillas de ella, sí, vos. Rodilla en la oreja, digo. No, y después digo, de ella sí, pues. De ella sí, pero. ¡Cuánto era una bata pesa! No hago más preguntas. No tengo más preguntas, pero el ping-pong desubicado. Malo, mojo. Sí. Así es, Nicolás, desubicado. Pero lo explícatela al potrero. ¿Ah? Explícatela al potrero. La del potrero, puta, tenía como 20 años, güey. ¿Ya? Tenía como 20 años y... No había plata, güey. No, y de hecho... Y tenía ahí autito. Y cacha, pero la anécdota... ¿Y el auto era tuyo o prestado? No, mío. Ya. La anécdota era que yo iba entrando al potrero. La anécdota no es que haya pasado en el potrero. Sí. La anécdota es que yo iba entrando al potrero y cuando voy entrando veo un auto conocido. Y mi hermano venía saliendo. ¡No! ¡Oh, weón! ¡Ah, weón, weón! Y venía mi hermano saliendo venía con el Juan. Venía así, weón. Venía con mi primo. Toque en familia. Sí. No, pero eso es verdad. Y no, tío, ¿qué no, te hizo? ¿Te tocó la bocina? No, tocó cambio luz. ¡Bueno, hermano! ¡Bueno, lloro! ¡Pasa a buscar andar! En el potrero. ¿Y qué? ¿Pero y por qué? ¿Y qué el potrero era la cancha? Con picada de San Juan, los tequillas. Los techecas. El complejo de Santiago Morning. ¿Ya? Para esos lados. Ah, ya, potrero. San Luis para el fondo, sí, para allá, para el fondo. Y era un volteado. Ahora ya, sí, ahora ya no, ahora ya está todo con casas, con edificios. Lindo momento. Lindo momento. Sí, 20 años, ¿sabes qué? ¿Sabes lo que era? No me interesaba nada. No importa nada. No me importa nada. Ahí nacieron tu hija. Con protección, sí. Ah, con ya. Protección, sí. No, eso sí. Y si no, no. Y tenía que ir, porque si no pasaba el caracol. Recorría el caracol, recorría el mundo. Sí, pues. El caracol. Y aparte que en ese momento no se ganaba. No, se ganaba bocazo. Sí. Cozumel, todas esas cosas. Todo. No, era caro esa cosa. No, ¿y ahora? ¿Está más caro? Oh, no te puedo. Como 90 lucas, weón. ¿Y qué? Si la mina la lleváis vos, ¿no? Mi señora, weón. En todos los weones frescos. ¿No vais más, weón? Córtalos. No, jacuzzi. No, no me meto. ¿Sabéis qué? Jacuzzi. Meto las patas y se me cae en la uña.
estáis locos, no, weón. No, ojo con el dedo sin uña. No, sí, no. Y quedo con los 5 dedos sin uña. Jacuzzi y el silloncito del amor, pues, weón. Estáis locos. Sí, po. No, weón, estáis weón, ha pasado a más gente. Que... Oye, una vez me dijeron que un futbolista había jacuzzi y dijo, hay Yasuki. Oye, mira, hay Yasuki. Sí, no, weón. Y en Argentina, están en Argentina una gira, no voy a decir nombre, y dijo, oh, mira, este es el Berelíscolo. No, el Berelíscolo. Este es el Berelíscolo. Hay muchos chiflotas, weón. Hay muchos compañeros chiflotas, weón. Una vez que era la selección y uno que fue coordinador mucho tiempo, pasamos por una playa, no, ya muerto, así durmiendo. Y como ven en la derecha, esta es la casa de Ma Anthony. Adivina quién fue el que coordinaba. Ma Anthony. Patito. Ma Anthony. Es Ma Anthony. El pato que eres. Qué patito, po, de manera de reírnos. Oye, acá hay una pregunta, po, que se repite harto. Ay, que dejen de preguntar. Y dicen si alguna vez recibiste la cábala del Nico Perich. No. Por parte del pato, sí. Del pato. El pato, el pato rubio. El pato, no, rubio, pero el pato le hacía la imitación de May. Pero esa cábala resultó clasificar a la Libertadores. Ah, o sea, ya era cábala. No, sí era cábala. ¿Y ustedes también la hacían en la foto? De hecho, cuando yo era suplente, yo me iba igual a la... ¿A la foto? Sí, íbamos a hacer la cábala. Y les queda gustando. La hacía en el camarín solo. Ahora la pregunta es, ¿cuál se siente más, la del Nico o la no del Pato? Es que no la ha probado, po, weón. Si eso acaba de decir. Nunca fuimos compañeros, Este es el momento. No. A vos te lo voy a hacer después. Te voy a hacer la L8 y la L9. Acá te hace cagar la nuca. Oye, vamos a la pregunta de la gente, chicos. Vamos a la pregunta de la gente. Juégatela. Tiene que haber alguna pregunta buena hoy día. La gente preguntó cosas porque venía el chiqui. El chiqui. A ver, ¿qué preguntaron? A la gente pregunta de todo acá. Medio desubicado. Oye, de nuevo, mira. Pregunta de Nico Perich, que escribe por Instagram. Oye, ¿qué dice? ¡Ay, Nico! Arroba y apunta y un bajo CL. ¿Por qué entró tu mamá a la cancha en Santa Laura? ¿Sabes quién le escribió? El Rafa Larra. El Rafa Larra, weón. Mira, weón, va a estar el chico y día. Pregúntale algo. Y acá tenemos una anécdota. Voy a contarla primero. Yo con el Flaco casi me quería tirar combos con el Flaco. Yo le quería pegar al Flaco porque al otro día que me pasó. Ah, que la hija culia tu mamá, me dijo. Que se meta a la cancha la hija culia. Y yo, el guam, güeyándome. Pero yo, cabro chico, enojado, pues, guan, si la mamita sagrada, pues. ¿Y tú parado y ella peleaba con el Flaco? ¿Quién? No, me sacaba la chubulla, Flaco. fue cuando me fracturaron los dientes. Mira, partido de Unión. Me acuerdo. Unión. El 2011 me fracturaron acá, en cuatro partes, acá. Yo tengo titanio aquí, pues. Aquí y aquí. ¿Qué tienes? Te quedo desfigurado. Titanio. Mira. Sí, mira. Iron Man. Iron Man. y eso fue el 2011, Unión Iquique. ¿Qué fue, una patada? En Iquique. ¿Una patada? Una patada. Y a los seis meses me fracturaron los dientes un partido en Santa Laura y ahí mi mamá se metía a la mitad de la cancha y le tocaba la puerta a guardia. ¡Ábreme! Y el guardia le abre la puerta y mi mamá estaba ahí y yo venía con la toalla. Todos. Yo tenía frenillo acá abajo, po, pero el alambre del frenillo estaba así. Oh. No. Si no es por los frenillos, se te caen todos los dientes. Se me caen los dientes. Traga. O me muerdo por dentro. No, y cuando voy llegando a la mitad de la cancha, veo que miro así, enojado, y veo a mi mamá estaba ahí en la escalera de Santa Laura entrando a la cancha. ¿Qué estás haciendo acá, güey? ¡Ándate! ¡Mamá! ¡Ándate para arriba! ¡Ándate para arriba! ¡No, mi niña, que me vea mi hijo! ¿Qué le hicieron? Hay una foto en el diario que mi mamá sale así y yo tirando la toalla así. No, y después tuve que usar placa y tal. Espérate, ya, y tú llegaste... Mira. Tú la, ahora, ahora se lava los dientes empieza, silbando. Ahora me lavo los dientes silbando. El chiqui se empieza a desarmar. O sea, podríamos decir que está ahí todo hecho. Sí, yo llego a la casa para dormir, echo la cara a remojar. Y las patas podría echar para ver si se está hablando. No, hey, estoy yendo al podólogo y ya weyando, ¿en ya serio? Tango, sí. Porque lo... Concha de loco esa juega. La concha de loco. ¿Por qué no te digo con las patas? No, nada. Yo claro, tiempo, yo, no, es que yo salgo todo. No, es que aparte que los arqueros es distinto. Otra vez. ¿Por qué no te dejáis con eso? Porque ustedes, por ejemplo, los pisan mucho. Y a ti nunca te tocó jugar. A mí. Y a ti nunca te tocó jugar de arco, de delantero. No, si a mí me han pisado harto igual. Pero
Pero pues eso está diciendo este. Lo que pasa es que a mí, yo tenía los piecitos delicados. Yo me cortaba la uñita solito. Así. Yo le tiraba la uña a los cabros. Ay, qué asco. No, le tiré a Carlos Laurina dentro de la boca. Yo tengo cuatro. ¿Qué asco? Lo pillé con la boca abierta. ¿Estamos hablando a calzón quitado? A calzón quitado. A calzón quitado. Yo cuatro uñas de mi pie izquierdo están con hongo y ya no me crecen hacia adelante. Yo me crecen hacia arriba. ¿Qué es para arriba? Oh. Me crecen así, entonces ya estoy, ya están sanando así. ¿Y cómo así para ir a la Muchas gracias. ¿Puedo decir el nombre? Obvio. Sí. Pie Clinic, unos grandes, unos crack. ¿Sí? Mira, te sí. mejoraron. Mañana no? sí, me han mejorado mucho. ¿Y no te pueden hacer algo en la cara? De hecho, rompí el esmeril que voy a hacer. El esmeril. La galleta con la que me estaban haciendo la hueá. ¿Y vaya a la playa y metir las patas en la arena? Así, no, la no me da vergüenza. Estás loco. No. Hay gente que come. Aparte tengo... Me pasan por la playa y dice, allá, de esos ostiones. Esa manchita la pongo sana, por favor. No, no me da vergüenza. Otra pregunta. Chris Díaz, que me dijeron que era amigo del Chiqui. El coca, pues, weón. Bueno, la tío, mejor celebración. Con Coquita que manda una foto sin polera. Ay, Juan Río. Juan Río. Ay, Juan Río. La mejor celebración. El Funas. No. No, digas, esta weá puede estar en la casa. ¿Cómo estaba con los papás? Sí, estaba con los tíos. Estaba con los tíos. Sí, me mostraste. Perdón, Coquita. La mejor celebración la hicimos con este Juan. Ahí está, mira. Mira. ¿Eso es en Santa Cruz? Oh, los guanes tontos. Tonto. ¿Cuál era, vos? ¿Cuál era la celebración? Están bailando, pues, weón. Chocamos en el aire con hombro. ¿Ya? Y caemos y empezamos a hacer el... ¿A ver, hazte ese paso? Ah, ya. Dale, dale. Si no le gusta. No me gusta. Hazte ese paso, que se pegue un bailecito justo. Puta, no, están coludidos. Ya, pero le hago. Dale, dale. ¡Vamos, Chiqui! ¡Vamos, Chiqui, Chiqui! No, no se cae. ¡Mueva, Chiqui, Chiqui! ¡Matra, matra! ¡Ah! ¡No, de lado, de lado! Chiqui, de lado. Es que a esa cámara tiene que ser. A esa, ya. Para que se vea el Chiqui. Ahí está. Es como la mamá de la vera. ¡Oh! ¡Oh! Tenís tus cosacas. ¡Oh! Pasó gente por ahí. ¿Pavimentaron hace poco? Cuando conocí a mi señora en el tople y me enseñó su paso. Cortita, te amo. Ya, seguro. No, sigo la. Ya, se ganó la gente la camiseta, ¿no? Sí, cumplieron el objetivo. Muy bien. ¿Y qué, se está terminando el programa? No, pero vamos a regalar la camiseta. Yo estoy más feliz que la. Oye, quiero ver los pronósticos. Sí. ¿Qué pronósticos? Chao, ahora que te tocó perder. Chao. Los que hicimos los clásicos internacionales. ¿En serio? Te la chuntaste el Real Madrid. Ah, no, Gil. No, iba ganando el Barcelona. Ahí están los pronósticos. Oye, qué conner. Oh, no, pero viene igual. Yo le apunté al triunfo del Inter, al triunfo del City. Y decía que gana. Ah, pero no podéis decir que gana el United. Po. No, no. Es muy weón. Yo puse que ganaba el City. No, a ese le apuntó. A ese le apunté. No. O sea, el que no le... Qué weón soy. ¿Y quién ganó? No le apunté. ¿Cuál le apuntaste tú? Yo hice 2 de 4. Ya ¿Y el Milan, al Milan qué dijiste? Lavero 2 de 4. Lavero le apuntó al triunfo del Real Madrid y al del Inter. Y Lavero dijo que ganaba el Manchester United. Pero es que yo porque me dejé llevar por mis colores. Y Nico Peric, el ganador, ahora, 3 de 4. El que se podía dar... Mira, el que se podía dar sí o sí era el de que ganara el Napoli, pero el Napoli los cagó. Oye, los cagó a Nico, todos. Lo más divertido es que tú hayas ganado como 2 y seguís con 13. Esto es eso, no. Te están contando. Ustedes son unos coches humanos. Estabas en 10. ¿Quién estaba ahí en 10 y vos no habéis venido hace como 2 meses, weón? Váyanse a la chucha. Te están contando con... No, es que la Vero le habla así como... Pobre weón, yo les traigo sopaipilla. Que aparece el loro en el alambre. ¡Sácame de aquí! ¡Sáquenme! ¡Ahí me estoy acalambrando! Ya, atención. Vamos a regalar una camiseta. Eso. Al que... No, nos dijeran la del Chiqui Cordero. Ya que regalamos, justo que viene Halloween. Regalamos la del Chiqui, ¿no? Chiqui, ¿entregáis tu camiseta de Trasandino? ¿Sí? No, pero que la gente elija. Que porque la gente había, elija, acá o... había varios que pedían la camiseta de Trasandino, pero otros están pidiendo la camiseta de la selección. Acá nos tienen que decir entonces la gente qué camiseta quieren. El que gane elija. Ojo, claro, que no. Ayúdenos, muchachos, en el chat de YouTube. Nosotros tenemos gente más prendida que la chucha, se emprenden con cualquiera. El Pastor Rocha. Oye, me parezco al Pastor Rocha, güey. Sí. Oye, necesitamos que acá nos ayuden en el chat de YouTube, Seba. A la Rieta Kai, se le paró, puso un huevo. Porque tenemos que elegir al más rápido que. Al deditos rápidos, deditos rápidos. Oye, mira, no me había dado cuenta que en la gráfica hoy día tenemos. ¡Ay, tenemos Halloween! Tenemos Halloween. Ay, ¿está justo en el lado mío? Los... ¿Por qué? No, cacho. ¿Y cuál es cuál? Yo ando con la máscara. Mira, está ahí al lado la calavera. El manso zapallo. Está ahí al lado el zapallo. Señor.
Todavía no está lo muy Nicolás. Llegaste loca. ¿Cuánto te dieron de permiso? Porque decías, ¡ay, qué hecho de menos! ¡Te extraño, mi amor! ¿En serio? Sí, Macabeo y el otro chico. Ándate. ¿Van a ir a la final? ¿Sí? Se van a Río ahora. Van a la final Boca. De Boca. Qué lindo. Son hinchas de Boca. El equipo más malo en la historia en llegar a la final. Oye, ten cuidado que a la hincha de Boca le están pegando hoy día en Copacabana. ¿Por qué? ¿Viste? Porque son racistas, po, sí. Weón. La gente por racismo, po, weón. No, pero la gente de allá es fanática. Pero si lo lo amenazaron, po, weón. Sí, también, ¿no? Le pegaron a mujeres mal ahí. No, estuvieron mal. ¿A voto pelado? No sé. Ah, Nicolás. ¿Se escuchaba en la pieza al lado? No, en serio. ¿Qué pasó? Cuéntenme la verdad. Porque yo vi una noticia. Le pegaron a unos hinchas de Boca en Copacabana. Sí, porque lo amenazaron. Amenazaron. Sí. No, salió un cartel como por racista. Hincha de Boca, racista. Les pegan a los hinchas de Boca porque dicen que son racistas. Porque a los equipos brasileños le hacen el tema del macaco y esas cosas. Una idiotez más, pues, bueno, de los argentinos, que en general tienen esa mentalidad. Te lo digo yo porque yo conozco gente que tiene esa mentalidad. Ya, mira. No, acá, no al racismo, weón. No al racismo. Deja que la gente sea feliz, weón. Cállate, chico. Ya, mira. No, vamos con la pregunta. Tú eres bien chico. Muchachos, necesito que tengan la respuesta a mano. Mijito lindo. Necesito que tengan la respuesta a mano porque el primero que responde se va a llevar la camiseta. ¿Puedo hacer una pregunta ¿Quién yo? ¿Quién no tiene que decir qué camiseta quiere? ¿Puedo hacer una pregunta yo que sea relacionada al programa, pues, weón? ¿Cuál? ¿Quién tiene la media punta? No. ¿No? ¿Qué me regaló mi mamá? Y me quitó mi papá. No. Una guinda, güey. Sí. Mira qué hueón. Pero vos no le dije que responder. Mira qué una guinda. ¿Tienes la pregunta? Tengo la pregunta. Eso es porque vos has estado acá presente casi todos los programas, menos cuando te doy diarrea. Pero la gente que nos ve, vos, hueón, era para que contestaran. Sí, pues, hueón. No, pero está mejor la pregunta. Ya te la ganaste vos, hueón. Ahí está. Oye, espérate. ¿Cuál es la pregunta? Hay un requisito. La gente tiene que responder en la misma respuesta, ¿ya? Poner su arroba de Instagram. Perfecto. Arroba de Instagram y la respuesta. Todo eso en el mismo comentario. ¿Y puedo responder yo, no? No, pues, weón. Sí, puedes pedir que te regalen tu camiseta. Así me la regalo yo. Ya, atención, vamos. ¿De las cobras? ¿Cuánto valían? Dedos rápidos. 30.000. 22, no, 22. Chique, lo usó Cristiano Ronaldo, la weón. Sí, las marcas están así, pues. Ya. Dedos rápidos. El primero que responde correctamente. Mano rápida. Se lleva una camiseta que ellos nos pidan. Charlie. Atención. Atención. En la respuesta tiene que ir el arroba de su Instagram. En la misma respuesta. Ah, la pregunta. Me dio. Cállate, Nicolás. Ya atención, tenemos, gente. Tenemos mil personas. Tenemos mil personas. No, aman la gente. Ahora ya, va la pregunta. A ver. Tienen que nombrar, tienen que enumerar todos los clubes, 8 clubes en que jugó el Chiqui Cordero. Dedos rápidos. 8 clubes. 8 clubes en que jugó el Chiqui Cordero. El Chiqui sabe. Agarra el celular y empieza a cachar la respuesta de la gente. Se cagan de la risa. Pura hueá. Sacamos la respuesta de Wikipedia. Real Madrid, Barcelona. Acá nos dicen el City. No jugó en el City. Ya, pues, weón, pónganse en serio. Atentos, son 8 clubes. 8. Pongan su Instagram, arroba su Instagram y los 8 clubes. ¿Cuánto calza la Vero? Minaki. Yo quiero la de Trasandino. ¿Quién va a querer una hueá de Ñublense o Católica? Unión Española, Católica. Oye, pero tienen que responder todos en el mismo comentario. Acá hay uno. El mamón. ¿Lucas Palacio ganó? Sí, Lucas Palacio. Oye, saludos para el mamón. ¿Está bien? ¿Está bien Lucas Palacio o no? A ver, preguntémosle al Chiqui. Chiqui, Unión. El mamón. Unión, Chiqui. ¿Te están UC. Hablando? Calera. Ude Conce. No trajo los Tucumán. Ñublense. Rangers. Trasandino. Falta uno. Correcto. Falta uno. No, pero pedimos 8. Ah, pidieron 8. Sí. Pedimos 8. ¿Ganó? Ahí está. Listo, Lucas Palacios. Lucas Palacios el ganador. ¿Y qué camiseta quiere, Luquita? Saquen el pantallazo. Yo arroba...
2-D-500. Ese es su Instagram. Lucas Palacios. Más rebuscado que el año. Oye, ¿qué camiseta quiere Lucas? Que nos diga. Lucas. ¿Dónde te has metido? Lucas. Tricolor de paine, ¿viste? Aquí apareció uno. Mira. ¿Por qué dice Diego Farías que él está primero? No, tenemos la captura. Y con Eric. No. Diego Farías. Ah, Diego, cagaste. Lucas. Pico Neri se puso. Mira, Lucas Palacios dice que quiere la del Chiqui. Ya, Lucas, quiere la tuya. No, ¿en serio? Chiqui, voy a tener que mandar tu camiseta porque yo quiere la tuya. Ustedes me hacen llegar la dirección. O que me habla el Instagram, yo respondo. No, que venga a buscar acá. Oye, pero ojo que hay varios que quieren la del Chiqui. ¿Qué quieren de mí? Ojo que hay gente que dice Curicó, pero nosotros pedimos 8 de 9. Sí. 8 equipos pedimos. Ustedes, weón, yo te digo la verdad, yo voy a empezar a traer un notario a esta weá. Pero si pedimos 8 equipos, po. Te planteo una pregunta buena y vos decís, ¡guinda! Me cagáis la pregunta. Después preguntáis, ¿los equipos? 8 nomás. Y así vamos. Pero si pedimos 8 equipos, está bien. Pedimos 8 y el primero fue este chico, 8, Lucas. No. 8. Mándale un saludo a Nicolás Zapata. ¡Niquito! Nicolás, ¿dónde estás, te compadre? No sé. Niquito menos. Zapata, ¿cómo está mi guachito? Venga para acá. ¿Eso vos nunca pierde? Sí, porque el Nico Zapata. Si no gana, empata. Buena. Esa es nueva. Oye, recuerden que estuvimos viendo los resultados. Los resultados auspiciados por BetWarrior, que siempre está con nosotros. Arriba, BetWarrior. Entra, juega y demuestra. Repuntándome. En tu sitio de apuestas online. Ahí ustedes tenían. Me cagaron. Estos pronósticos que hicimos del fin de semana junto a BetWarrior, que siempre está con nosotros. Y escaneando el código QR que aparece en nuestra pantalla, pueden ingresar a BetWarrior, que te duplica tu primer depósito y te regala una apuesta gratis de 10,000 pesos. ¿Qué estás esperando? Entra, juega y demuestra en BetWarrior junto a nosotros. Auspiciador oficial de las selecciones chilenas y los que apuestan por la roja. Bien, te sabía el discurso de ¿qué memoria? Piensan de eso. Que apuesten por la roja. No sé cómo que no te metáis. Oye, hablando de eso, yo Chiqui. También, por eso sí se. ¿Has visto los Panamericanos? ¿Has ido a ver? Sí, Panamericano. ¿Qué viste? He visto, pero no he podido ir porque me conlleva ir con mis hijas y no voy a venir una wea. No te deja salir sol. No, estás loco. No, yo me porto bien. No, si que tiene, yo no te dije eso. No, porque en eso estáis pensando. No, porque, la maldad. Porque no los dejan salir solos porque se portan como el hoyo. No, 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 porque por ejemplo, yo a mí no me gusta salir solo tampoco. De día. Oye, ¿qué? Sí. Imagínate que la chica venía hasta para acá. Antes de empezar el programa dijiste, me gustan todos los deportes. Sí. ¿Pero cuál seguís de los Panamericanos? ¿Alguno? ¿Más que otro? ¿Sabes que me gustó mucho el 3x3 del básquet? Está bueno. Entretenido. Está bueno. Me gustó mucho porque sí. Es como que le está el toque del barrio. Viste que en Estados Unidos juegan mucho en el barrio. Sí, 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 sí. Un deporte callejero. Empezó siendo deporte callejero. Sí. ¿Qué dice el otro? ¿Qué? No, ¿en serio? No, regalemos dos. Ya dimos como ganador a Lucas. Nos dicen que hay bar en el concurso. ¿Qué te acabo de decir? Son unos ordinarios. A ver, René Benavente. René, Diego Faría, el notario. Diego Faría antes que Lucas. No, bueno, no, pero a Luca ya se la dimos la de Trasandino. Regalemos otra. Vamos a regalar otra para... La parte la está regalando el invitado. Oye, déjame darle un saludo a mi hermano, mi hermanito gordito, te amo. Está viendo. El que venía saliendo el pochero. Me escribe y me dice, qué manera de reírme con Chato Madre. Oye, ¿pero este guan que venía saliendo el pochero? No, otro. El chico. Mira también. ¿Cuánto tiene tu hermano más chico? ¿Más que tú? Tiene 31, 32. Es del 91. ¿Y se parece a vos? Sí, 31, 32. ¿Se parece? ¿Sabes a quién se parece? ¿Eh? Al guan de Amar Azul. Ya. Sí, mira, guan. ¿Y vos por qué sois tan re feo? Ay, qué pesado. ¿Eres el mayor, chiqui? No, el del Dios. Yo soy el del medio. Tengo dos mayores y dos menores. Ya. Bravo el hombre. Tengo el de 50. ¿De 50? Que parece de 30. Estáis loco. Carretea como de 20. También no. Un crack el Gerson. Gerson Alersi. Tengo a mi hermano Luis Fernández. Fernández, bueno, porque mi mamá era cafetera cuando... Ay, no. O sea, tenía razón tu compañero que te dijo eso en la cancha. Tenía razón. El que apellido es Silva. Mamá. Oviedo, Oviedo. 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 Mamá, vamos a hablar en la casa. El Blue. El Gerson, el Blue, vengo yo. ¿Cómo el Blue? Luis Fernández, el Blue. El Blue. El Blue. ¿Y cuántos corderos? Tres corderos. Tres más chicos.
Ya. Tú soy el cordero. Pero mi chico. Papá es el papá de todo. Ya, perfecto. ¿Cachai, no? Obvio. Oye, antes de cerrar... Obvio. Tengo más historia que papelucho. Oye, te quiero preguntar algo. Esto sí es muy en serio. Tú dijiste... Bueno, se sabía igual que tuviste cáncer. Sí. ¿Cómo estás de eso ahora? 5. No. 4. Me... 3. Te quiero. No se jueguen con eso. Estamos cagados. ¿Qué querís, güey? No, si la, oye, hay que tomárselo con humor las cosas porque si no sufrí. Exactamente, porque no. Si el chico lo superó. Mi papá murió de cáncer, pues bueno. Mi papá murió de cáncer. ¿A qué? Tenía un lunar. ¿Ya? A la piel, en el fondo. A la piel. ¿Ya? Le sacaron el lunar y a raíz de eso le sacaron los ganglios de la axila y se le juntó el líquido y le dio un. Ah, entonces, no, es que, pero el cáncer se lo sacaron por sí, que podía ser. Bueno, el tajo que tenía. Pero o sea, fue negligencia. Una puerta. Oye, fue negligencia. Sí, siento, no, porque mi papá tenía que tomar unas pastillas para botar el líquido por la orina. Y no las y tomaba no, el viejo. Viejo diurético, porfiado. Diurético. Ah, el viejo eso. Porfiado. ¿Y tú a qué 100, fue? 110 puntos tenía. ¿Qué? 110 puntos. Lo abrieron entero porque el ay, lunar. Por Dios. El lunar estaba ramificado, por, ramificado dentro. Por dentro. Cáchala, weón. Oye, pero tú cómo estás. ¿Y tú a qué tuviste? ¿A lo mismo la piel? Aquí, pues, weón. ¿Verdad? Ahora también a la piel. También a la piel. Por el sol. ¿Sabes cuando me contaste cuando estuvimos nos juntamos ahí en lo del Marlon? En lo del Marlon. Sí. Me hicieron una herida con la uña, me rajuñaron en un partido. Sí. Y como entreno todos los días al sol, no cerró nunca y fui al dermatólogo, me sacaron un pedacito y salió cáncer. Gracias a Dios no era un cáncer malo. Claro. Por ser por los rayos ultravioleta. Entonces el doctor que me operó, el doctor Droppelman, me hizo un tajo acá así, me puso 15 puntos weón aquí. ¿No se me nota, mira? No. Me hizo el tajo, me sacó lo que se me había ramificado, que fue como 0,2, 0,3 creo. Se me había ramificado un poco. Y me soltó la piel por dentro y para no hacerme un colgajo, me tiró la misma piel de aquí. No, que seco el doctor. Seco el ni doctor. Ni se nota de hecho, que te lo hizo él ahí. Él llevaba 2 años en Estados Unidos estudiando justo lo que tenía yo. No. O sea, no es común lo que te dio a ti. No es común. En la zona en la que te dio. Es que es muy difícil que te dé cáncer por el sol. No, pero ¿y por qué? Tenés que estar muy expuesto al sol. Oye, pero ya no tenés que hacerte exámenes. ¿De casualidad? No. Anuales. No. ¿De casualidad porque te rasguñaron? ¿O sí. porque...? Me rasguñaron y por donde me quedó la herida abierta y con la transpiración nunca se me cicatrizó. Nunca se te cerró. Oye, eso fue hace un par de años ya. 2014. Y ahora usa máscara. Ya, y no estás totalmente recuperado entonces. Sí. Mira, sí. Qué bueno. Sí. Qué bueno. Antes de cerrar, déjame saludar a Easy, porque cara, como siempre nos auspicia con Mundo Experto de Easy, que así nos es, acompaña señor, Mundo Experto. Desde el primer día, ya lo sabes, sé parte del Mundo Experto, que de está Easy. Siempre junto a nosotros. Para el próximo jueves vamos a regalar unas tarjetas del Mundo Experto. Tenemos invitado también. Oye, el juego. Gift card. ¿Estás mandando un saludo a mi señora, weón? ¿Este weón? Si mi señora se llama Easy. No te puedo creer. ¿Y el Mundo Experto? Tenemos un saludo a Easy, sí, experta ella. Porque siempre mundo está. ¿Experta en qué? En cocina. Cosa mía. Mándale un saludo. Chiqui, mucho en cocina. Acá tú dijiste que hay que tomarse las cosas con humor. Sí. David Constanzo dice, ¿alguna otra cosa que te haya pasado en la cara, Chiqui? Oh. Oye, la verdad es que sí, güey. No, me pasaron mucho. La verdad es que sí, dice. No, pero me sí. Me pasaron mucho, güey. Tres ¿sí? operaciones ya. La cagó. Contaste. Y acá tuve, en la patada del 2011, 4 fracturas, po. Estuve a 0,5 milímetros de perder el ojo, güey. Oh, este güey. O sea, me operó una maxilofacial, la Angelito, la doctora, me abrió por aquí. Me abrió por la garganta porque por aquí me con un martillito me tiró los huesos para adelante, pues si tenía claro, por los toperoles marcados. ¿Y quién fue ese? Brito. Pero no fue de mala leche. ¿El de Serena? Sí, sí. Pero no fue Rodrigo de mala Brito. Leche. Viene el la flaco. Pelota y yo me agaché para pegarle para darle un pase con la bueno, la pelota estaba en el suelo sí. Y me tiré y bueno, venía así como a sacar la pelota y te pasó a llevar. Bueno, por eso hoy día estamos festejando Halloween. ¿Cachai a DiCaprio? Yo era parecido a ese weón. Si hay fotos, weón. Hay fotos, weón. Hay fotos. Pero cuando se estaba viendo en el agua. En el Titanic. Cuando estaba congelado. No, que no se pueden reír de esas cosas. ¿Por ya. qué no? ¿Por qué no? Oye, Verónica, un gusto que hayas venido. ¿Te está echando? Sí. No, el gusto es mío. ¿Lo pasaste bien? Sí. ¿Te gusta a ti esta dinámica? Me encanta. Esta me encanta dinámica. Porque no me gusta la televisión falsa. Tradicional. Me gusta la verdadera.
cuando habléis las cosas sin problema. Es que a eso le gusta a la gente, porque si tú estáis viendo que la cantidad de gente que tenemos nosotros, que siempre te tienen con nosotros, nosotros. Con todos nosotros. Oye, ¿cuánto grados de alcohol tiene esta weá? Oye, fuerte la cerveza. ¿Cuánto dijo el otro? La Toro, café, la Toro, ¿cuánto dijo? La Toro Gaucho. La Toro Gaucho. La Toro Gaucho. ¿Quién dijo esa weá? El Caipo, weón. La Toro Bravo, una weá. La Toro Bravo. La Toro Bravo. No sabe ni tomando café, weón. Y el chique tomando café. Que sea la última vez que queda un invitado que no tome, ¿eh? Tiene mucho gas. Oye, ¿el qué opisa, Vero? Sí, ni me diga, le tengo unas ganas. Se hace la ongue. Ya nos vamos. El jueves nos reencontramos. Viene un invitado. Viene un invitado. Muy simpático. ¿No? Sí, de una cadena internacional. Cristian Sánchez. Viene el capitano. Viene mi compadre. Cristian Sánchez va a estar acá. Viene junto a nosotros. Simpático Cristian Sánchez. Personaje. Aquí simpático. La gente lo va a conocer. Es que futbolero. Futbolero. Oye, también es medio chiqui. Malo, malo. Le decían el triatleta cuando jugaba. ¿Por qué? Porque corre, bicicleta y nada. Bueno, eso no lo había escuchado. Está bueno, yo tampoco lo había escuchado. Está bueno. Esa la invento bueno. Yo, sí. Oye, soy genial. Muy bueno. Es que oye, soy genial. Él fuera el SEO muy deportista, él hace bicicleta. Es que toma Ensure. Sí. Esa weá lo mantiene ese weón. Está como tú. Como Diuca. No, y la esposa le regala los yogur para que después pueda. No sabía. La weá más meritoria que tiene Cristian Sánchez es la Diana. Cristian Sánchez. La Diana es un amor. Oye, ¿Cristian lo pisa en Shure? Sí. ¿Por qué no le decís que me mando leche, weón? Sale cara, weón. Sale cara. ¿Está ahí faltó leche? Para el papá de mi suegro, weón. Oye, ¿está ahí faltó leche? Ah, no, tiene que tomar vitaminas, po, weón. Sí, pues le dan a los abuelitos. Le dio un ataque de epilepsia. ¿Qué quiere decir con eso? Cristian no es un abuelito. No, porque hay distintos. Yo trabajé para Ensure y tienen distintos productos. Tienen uno que es de proteína. ¡Ah, la abuelita! No, pero era uno que es para deportista. Está el Ensure Sport, yo tomaba ese, entonces por eso lo conozco. Pero el que dice. Eso se ve de 28, po, weón. Claro. No digo de 28. De 28. Pero lo que dice Chiqui es verdad. Muchos abuelitos le dan porque tiene muchas vitaminas, sí, minerales, proteínas. Sí, a Cristian se lo dan también por lo mismo porque se le da la onda. Oye, acá una persona nos dice si podríamos tener regalos el próximo jueves de disfraces. Que la gente mande al Instagram sus disfraces. El mejor disfraz de Halloween. Ah, buena. Se lleva una tarjeta del Club Mundo Experto. Bueno, me encantan las reuniones porque nosotros hacemos una especie de reunión de pauta. Oye, ¿por después? ¿Qué no me contratan y me retiro mejor del fútbol, Juan? ¿Ocho veces de retirar? Me vengo a sentar acá y vengo, hablamos, wea. ¿Tú crees que te podemos pagar más que en Trasandino? Mándenme la propuesta. Ah. No, pero espera, si me retiro el 2026. Cuando cumpla los 20 años de carrera, me retiro. Pero te quedan 2 años todavía, entonces. Sí, casi carrera. Yo no sé quién lo irá a contratar. Escúchame. Ahora, hacemos una especie. Ya tengo oferta. ¿Sí? Sí. ¿De dónde? ¿Primera edición? De Santa Isabel. De Santa Isabel, del líder. Primera. No está la oferta la wea. ¿Primera edición, chiqui? Ah, si quiere volver. ¿Pero volver? ¿Hay algo de primera? Es que todavía no termina pues, Vero. Todavía no termina ni la primera vez. No, pero tú dijiste. Tienen tan mal esos panamericanos. Tuve un acercamiento, pero con un equipo de la primera vez. Pero recién se están armando. Sí, sí, sí. Pero. Lo único que empiezan a buscar. Lo único que empiezan a buscar hoy en día son los que terminaron en primera vez. Claro. Bueno, algo iba a contar yo y se te olvidó. Y se me fue la onda para variar. Pero por mientras, acá dice. Churpo, dice Nico Perich, mándame un saludo, por favor. Me llamo Nicolás Zapata, desde Valdivia. Otra vez. Oye, te acabamos de mandar por pesado. No, si el weón es este, que le de nuevo. Pero sigue escribiendo, vos sigue escribiendo. Pero bueno, que chucha, tengo que grabarlo ahora. No, quemé el micrófono que es de Pixlab Stores. Acá nos dice Pablo Huerta, chiqui, te contrato para mi equipo amateur, te pago una entrada, un completo y una bebida. Si cambiamos la vida por una chelita. No, bebida. Pilsen. Un agua singa. Ya, agua singa. Te hacía el san y después te vaya atrás de los árboles. Oye, una cosa buena de Talca. Los completos. Bueno, el completo mojado es una exquisite. ¿Viste? Bueno, de verdad que es una exquisite. Yo dije, ya, completo mojado, que guay, estos me pescan el pan y le echan al agua, lo mojan. No. Y es porque el pancito está calentado, sí, y hecho con vapor. Claro. Y queda esponjosito, así, mira. ¿Te gusta mojadito? Así que no hagáis más porque se me está cayendo la boca. Se te hace agua la boca. Y la mayo casera. ¿Cinco Oriente o lo ha caído? Cinco Oriente, seis Oriente, ahí están. En las cinco Oriente es hacia arriba y en las seis Oriente es hacia la Alameda. Y donde compran todo, donde paran los buses. Ahí en la carretera. Sí. Ahí. En Baroli. En Baroli.
ahí. No, mira, sí. Conocedor de Talca. Ese chiqui, está chiqui. No, buena. Ey, pasa mucha wea en Talca, pero linda ciudad para vivir. ¿Sí? Mientras no bueno. Seáis futbolista, en Talca lo pasáis bien, sí, weón. No, sí, el fútbol está... ahí caído. Algo tiene el estadio, weón. Estoy seguro que alguien hizo algo, weón. Sí. Seguro, weón. Te puedo decir lo que hay una cruz. Hay una cruz. La energía en ese estadio es mala. ¿En serio? Weón. Chiquillos, hay una cruz que estaba abajo. ¿Ya? Y que la dejó no vaya así. Hay una cruz que según la bendijo... Y la dejó... Yo te voy a decir... No, yo sí sé que él la dejó. Ah, y la hicimos que la sacaran de ahí porque todos tenían una sensación rara. Era la pasada para entrar a los vestuarios. La sacamos de ahí y la pusieron arriba. No, tiene que sacarla. Hay una mala energía. Hay varios que me han dicho lo mismo. Oye, esa guay de cruz está en tal lado, la pusieron allá ahora. Y yo no tenía idea. Está arriba en la parte de galería. Anda, ahora, y la sacáis. Yo le dije a unos amigos, enganchémosla con mi Jeep y la tiramos. Te juro. Y cómo entramos, y fue el tema, que cómo entramos por el portón, ¿no? Si estábamos convencidos que es eso. Y mira, el chiqui dice, hay una sensación mala. Hay gente que percibe ese tipo de cuestiones. Yo cuando llegué acá al estudio le dije, bueno, el ambiente del estudio es rico, se siente la energía positiva. A pesar de que está acá y ahí, pero bueno. No, pero y eso que todavía no llegaba yo. De hecho... No, ahí cagó todo. Ahí como que se... Como que se nubló. Ahí. Llegó la vida. Falta de respeto. Oye, la Vero la otra vez del partido de Chile con Venezuela dijo, oh, Chile jugó al peo. ¿Sabes que hay gente que piensa que es verdad lo que ustedes me dicen? Eso es lo peor. Me están haciendo un... ¿Qué? Un, ¿cómo se dice? No, mala fama. No te estamos haciendo nada. Te la hiciste solita. Oye, si el que se cagó y no vino al programa fue Dani, sí, ¿no se yo? Cagó. Pero yo no acabo. Yo tampoco. Sí, tú acá. No. Ah, se cagaron acá. No, el Dani estuvo con diarrea. La Pero nos faltó un día. Que no, yo solo dije que tenía problemas del colon. Eso fue todo. Se escuchaba el bombo. No, yo estaba acá en el programa y de repente empezaba así. Nosotros tenemos un perro que es Bongo. Y se, pero tenés que empezar con el mejor para disimular, el peo ninja. El ninja, pero no tiene capacidad. Después tenés que imitar el olor, sí. ¿Ah? Tenés que hacer algo para que el olor. Oh, perro, mierda. Estuve enfermita la Vero, pero se recuperó. No, pero estuve mal del colon. No, nada que ver lo de los peos, eso es mentira. Ah, era parte. Oye, pero si los peos naturales. Obvio. Sí, yo sé, pero no los, era ¿y vos los sabanías ahí? ¿Los sabanías? Ah, sí. Bien. Sí. No, yo... Acostúmbrate. Weón, llevo 10 años con mi señora y he sido muy respetuoso con eso. No te puedo creer. Muy respetuoso. Nunca lo he hecho delante de mi señora. Siempre detrás. Oh, arrieta, son buenos. Arrieta con cabrón. Su bolola también. Hola. Sí. Oye, la última vez. ¿Cuánto lleva ahí? Casi seis meses. Ah, bien. Enamorado. Oye, Vero, nos preguntan dónde consiguen ese polerón. No, esto. Y a preguntar lo mismo. En el extranjero. Estados Unidos. Es barato, lo caro el pasaje. ¿Y a dónde? Sí. Y también preguntan: ¿a dónde consiguen la chaqueta del leñador de Arrieta? en la tienda de Lego. Que está en el. Este es única, no se consigue ni en el playa. En Coloqui. En Coloqui, ahí así. En Pillín. En limonada. Ya nos vamos, gracias Chiqui. No, gracias a usted, gracias, por la invitación. Nos vamos. Escúchame, pedí perdón porque hace rato que me habían escrito y como mi vida estaba media tambaleada. Movida, no tenía tiempo. Entonces, ahora que vengo, me arrepiento de Bongo no vino. Ahora que vine, me arrepiento de haber venido. Qué huevo. Ya nos vamos. Gracias, saludo Chiqui. Saludos a todos los que nos vieron. Oye, mándale a mi familia, a mi señora. Saludos a toda la gente. A mi mamá, a Pico Nerich. A tu hermano, a tu hermano, al del potrero, sí, al otro. A todo, y a mi mamita hermosa. A tu abuela. A mis hijas. A la abuela y Cristina, en Arica. En Arica está de cumpleaños, siempre nos ve. ¿Cuántas cumpleaños? El otro día no está de cumpleaños. A mi papá también, aunque no me escucha, pero mi papá. Ojalá estoy viendo este programa. Quiero que tú sepas que eres mi papá. Este programa es por ti. Ya nos vamos, muchas gracias. Nos vemos el jueves. Chau.